Muy bien, pues esto tendría que estar en directo, en principio. A ver, vamos a esperar por el delay, a ver si nos pueden confirmar si estamos o no. Sí, yo veo que ya estamos en pantalla. ¿Nos podéis decir si se oye bien? Sí, se ve. Pues nada, voy a hacer el saludo de la mazmorra. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Sí, más o menos. Esto lo haríamos con toda la gente, en plan todos a una, pero entre el delay y tal es imposible, así que mejor lo hacemos cada uno a uno. Sí, pero nada. Bienvenidos a esta jornada, bueno, jornada, a esta noche de charla con el señor Links. ¿Te presento yo o te presentas tú? Pues te presento yo. Pues aquí el señor Links es un señor que está muy bien versado en estos temas de... Que no se te oye. Bueno. Oh. ¿Cómo no? Con problemas ya de la mazmorra, qué raro. Chan, 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 chan. Por aquí esto está bien configurado. Sonido, tal, 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 tal. A ver, a ver, a ver, ¿qué problema tenemos por aquí? A ver, prueba a hablar, Links. No, no se te oye. No, no molesta. A ver, ¿qué problemas tenemos por aquí? Salida tal, vale. Volumen. Tu, 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 tu. Nada, no pasa nada. A ver, prueba a hablar. No, no se te... ¡Oh, qué raro! ¡Qué rabia! Si hasta hace un segundo se te oía. Prueba a ver ahora. No, 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 no se te oye. ¡Oh! Sí, yo te estoy escuchando. El problema es que no se oye aquí en el directo. A ver, prueba otra vez. No. Qué raro. A ver, esperemos un segundito. Más ha sido en el momento justo de iniciar el streaming. A ver, ahora. Hola, hola, Ah, hola. ahora sí que se te oye. Vamos a ver si pasamos por aquí. Sí, a ver, vamos a hacer un... A ver qué pasa. El típico sonido de que molesta. A ver, confirmarme a ver si se oye a Links. Ya, parece que sí. Parece que se oye. Ahora se os oye, perfecto. Ahora, perfecto. Pues con, a los que no sepáis quiénes somos, esto siempre ocurre en la mazmorra. No es nada nuevo. Bien, como iba diciendo Links, aquí, este señor que tenemos aquí es un hombre muy bien versado en temas de escritura. Como bien. Cuéntanos, ¿qué has estudiado para saber bien de todo este tema? A ver, estudiar, estudiar, tampoco he estudiado nada que tenga que ver directamente con esto. No he estudiado cine, no he estudiado literatura o algo. He estudiado comunicación, que es una especie de primo hermano del periodismo. Es un pues, joder, será una titulación universitaria que tendrá unos 5 o 6 años. La generación anterior de la que empezó la mía, fueron los de ciclos que salieron eso a comienzos de la década presente. Y es una prima hermana del periodismo, tiene el 70% de las asignaturas que se dan en periodismo y se quitan algunas para poder meter pequeñas asignaturas que tengan que ver con historia, tengan que ver historia del mundo contemporáneo, de España o algo así, no historias en general. Y además de esto, comunicaciones nuevas en todos los medios digitales y algo de relaciones públicas. Y luego después dejan todas las optativas
para poder escoger las que tú quieras o para poder seleccionar algunas concretas y que te den el título universitario con una especialización. Y la especialización pueden ser en comunicación política, puede ser en publicidad o puede ser en entretenimiento. Y yo me hice la especialización en entretenimiento, lo que quiere decir que he tenido una asignatura de guión audiovisual aplicado y luego he tenido otras 8 asignaturas basadas en historia, en teorías de composición, en una solamente de edición y todas las demás pues temas ya pues desde cómo se trabaja en un plato de televisión, cómo se meten las cuñas en radio o en algo relacionado con un telediario, por ejemplo, de la televisión, valores de producción y cosas de estas. Pero todo ha sido más el valor y el papel que tienen determinados profesionales de la comunicación que se dedican al entretenimiento, ya sea cine o ya sea tal. No necesariamente que haya dado 8 asignaturas que tengan que ver con el guión o con cómo se crean historias. Entonces, no es tanto lo que he estudiado, sino es más los 10 años que tengo a mis espaldas de experiencia, bueno, ya 11 años que tengo a mis espaldas de experiencia roleando y cosas de estas, y además de ello, toda la bibliografía que te dan los profesores en las 3 o 4 asignaturas que tienen que ver con historia o tienen que ver con literatura, que te dicen, hombre, a ver, bibliografía para este trabajo puede ser este libro. Pues yo era el gilipollas que se compraba esos libros, los leía y no solo eso, sino que estaba subrayando en plan, uy, esto es interesante. Y poco a poco, a medida de ir trabajando con eso, hice mi proyecto de fin de grado precisamente en eso, en narrativa transmediática, y hemos ido poco a poco poniendo peldaños hacia el canal que hay ahora mismo dedicado a la narrativa y esas cosas. Claro, porque todo esto, estos son tus estudios, pero tienes un canal que se dedica a temas de narración, a hacer análisis pues también de incluso de leyendas japonesas, tienes algún vídeo por ahí, tienes también de cómo es la narrativa dentro de los videojuegos, dentro de los juegos de rol, y también tienes un par de canales secundarios donde te pueden ver jugar mientras hablas de ciertos temas que te propone la gente, y otro tipo de entretenimiento. Así como veis, tenéis en su parte de abajo sus redes sociales, tanto su canal de YouTube como su canal de Twitch y su canal de Twitter. Y nada, pasaros a saludarle por ahí, le decís que venís de aquí, de la mazmorra Pacheco, y darle mucho cariño y mucho amor, que este hombre se lo merece. Está Mogu también, una de mis moderadoras. Y también tiene un canal de Discord que, y pues probablemente te pase ahora el link al canal de Discord por si alguno por aquí es de los nuevos que quiere empezar a rolear o algo. Tenemos un canal de Discord donde hacemos unas 3-4 partidas todas las semanas. Aceptamos novatos y todo el rollo este. Así que si le das tu bendición, pondrá el link al canal de Discord para que si hay algún nuevo se pueda empezar y tener una primera impresión. Tiene mi total bendición. De hecho, luego yo me meteré al canal de Discord a echar un ojo por ahí. Muy bien, pues adelante, Mogu. Pues nada, empezamos. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en ponerla por aquí. En cuanto la salga, pues la apuntaré si estamos tratando algún tema y la guardaré para hablarla más adelante y tratarla. Así que bueno, pues como dice Jack el Destripador, empecemos por partes. ¿Cómo crear historias de rol? Cada persona tiene su propia técnica, tiene sus propios, por así decirlo, herramientas. Yo soy muy fan de lo que me enseñaron en el colegio. Pienso una idea, pero primero lo que hago es dividirla en principio, nudo y desenlace. Es lo típico, creo yo, ¿no? ¿O tú cómo lo sueles hacer, Lynx? Yo depende de lo que estemos haciendo, porque si estamos hablando de dirigir un one shot, cosa que tengo que hacer muchas veces debido a que con el trabajo del Consejo Friki, que es la asociación en Madrid con la que colaboro, básicamente vamos a sitios y en sendos sitios nos dedicamos a hacer partidas para novatos, gente que no ha jugado a rol en su vida y por tanto necesitan una partida muy sencilla, muy clara, que vaya al grano. Y si estamos hablando de una partida de, por ejemplo, Llamada de Cthulhu, tiene que ser por narices un nos reunimos con excusa mala, la típica introducción de os conocéis en la taberna y os vais a matar un dragón, o sea, introducción cutre e instantánea. Y después de esto, investigación A, investigación B, investigación C, que A lleve a B, B lleve a C y C lleve a A para asegurarte que vas a conseguir todas las pistas, sean cuales sean, y luego después un clímax y un desenlace. Entonces también sería inicio, nudo y desenlace. Pero claro, si estás hablando ya que vas a estar 4 o 5 partidas, una campaña muy chiquitita, o estamos hablando ya de una campaña típicas campañas de D&D que hacíamos en nuestra infancia, cuando todo el tiempo que teníamos era tiempo libre, de cogemos unos personajes, los vamos a llevar a nivel 20, vamos a comprarnos un stronghold, un fuerte, y un par de partidas van a ser defender el fuerte porque nos han atacado los orcos a los que reventamos la última vez que jugamos, tal. Ahí ya es muy complicado cuando estás en una campaña de estas, a no ser que sea algo que hayas
has tirado un año trabajando, ¿no? Te hayas hecho tu propia máscara de Inner Lazo Cep o algo así. Es muy complicado lo del principio nudo y, desenlace. Sí. Pero yo sí que tengo la misma... En lo que es al one shot, tengo, igual que tú, un principio o un nudo que vaya... Que sea variable, que no seas el típico máster que llega en plan yo he venido aquí a contar mi historia y pasamos de escena A a escena B y ya está todo hecho. O sea, que tejes en el, en el desarrollo unos puntos que lleven a otros y cosas así concretas, pero sí, básicamente eso. Y si es campaña ya, depende. Si eres un máster conductivista, tú haz tu historia y si la gente le mola bien, y si eres un máster que se desvive por sus jugadores y en la primera partida se dejas ahí en plan vamos a ir a una mazmorra que está muy bien y llega el típico pues yo me quiero ir al bosque y se tiran 8 partidas en el bosque, pues déjales que se vayan al bosque. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Yo generalmente en ese tema, cuando hago campañas largas, lo primero que hago es pensar la misión, poner un poco el trasfondo de lo que voy a hacer. En plan, si quiero que más o menos tener una idea general, quiero que los personajes vayan así desarrollándose y que luego haya un final épico, porque siempre, no sé por qué, siempre pienso en el final que quiero y luego voy desarrollando las pautas o las cosas que van sucediendo antes de llegar a ese final. Entonces, imaginemos que los héroes tienen que destruir un objeto que tiene un mago muy poderoso porque puede causar la destrucción de todo el planeta. Pues lo que hago previamente son partidas pensando, pues aquí se dará a conocer la leyenda de este objeto, luego se dará... Entonces siempre pienso en esas partidas que van unidas, pero también tienen un principio, un nudo y un desenlace. Pero al final de ese desenlace voy sacando cosas que van encadenando hacia la siguiente partida, creando así un hilo de la historia. Entonces no sé, desde tu punto de vista... No sé si utilizarás ese tipo de técnicas o tal. Más o menos ese tipo de técnicas lo llevo utilizando desde que empecé a jugar, sobre todo a D&D, porque se presta mucho a ello. Luego ya sistemas como Vampiro o tal, que requiere una interpretación de lo mucho más extensa de los personajes y de los jugadores, pues básicamente voy día a día. Primero tengo en mente lo que quiero que pase, pero voy escribiéndolo partida a partida y viendo cómo reaccionan, y a medida de eso lo voy cambiando. No, sí, tiene mucho sentido. Mira, para explicarte un poco cómo he llevado, porque yo nunca he podido llevar una campaña per se, pero sí que he llevado algún que otro módulo y sí que he llegado tal. Entonces, dame un segundo, sigue hablando entretenimiento al público, voy a poner los libros y ahora mismo vuelvo. Perfecto. Mientras tanto, si queréis ir poniendo alguna pregunta que os surja y tal, no dudéis en ponerla, que yo las voy guardando y vamos haciéndoselas tanto a Links y yo también las iré contestando poco a poco. Así que si tenéis alguna pregunta por ahí, sois bienvenidos en hacerla. También he puesto en la pantalla el link de Discord, por si acaso no lo habéis visto por el chat. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí tenéis el canal Discord. ¿De dónde se conocen? Bueno, pues Links y yo nos conocemos de que básicamente en una Japan fue, o en una Otaku. No, en la Otaku. Vi que estaba por allí y le dije, hey, que soy este, ¿qué tal? Y a partir de ahí pues hemos ido hablando. Ya estoy. No sé, perdona la... No pasa nada. El salto. Te comento, mira, lo que me dices. Yo hay veces que hago una partida que me parece interesante, pero como siempre, pues todos nos emocionamos mucho cuando hacemos partidas. Y cuando hacemos partidas no somos capaces de meter todo lo que hay aquí. Entonces esto, por ejemplo, es esto es un mapa, no se va a ver... Muy probablemente se vea una mierda, está el Twitch con retraso, todavía no lo he visto. Pero bueno, más o menos es un mapilla, a ver si lo enfoca ahí. Que tengo ahí pues una serie de personajes, unos sospechosos habituales, como digo yo. Tenemos una mazmorra y tenemos unos monstruos que yo sé que quiero meter. Estas dos páginas, un compendio de una partida que quiero hacer yo con mis jugadores. Y que sé que hay cosillas que tienen que encontrar, cosillas que van a reaccionar unas con otras y cosillas que necesitan tanto ellos como un villano. ¿Cuál es el problema de esta partida? Que normalmente te motivas mucho, en plan, venga, tienen que buscar... Un objeto, no, mejor tres objetos, ¿por qué no?
tres objetos y se ponen a buscar los objetos. Y además de esto, van a hablar con este NPC que les va a llevar al objeto A. Pero voy a dejar estas otras dos vías por si las moscas pudiesen encontrar estos objetos en otro sitio. Y vas poco a poco. Al final, te emocionas mucho escribiendo y pasa lo que tiene que pasar, que es que en lugar de una partida de 2-3 horas, te tiras dos o tres partidas jugando esto que son 2-3 horas. De la misma forma... luego después tendríamos la única campaña que he jugado en mi vida, que ha sido esta. Sí, sé que hay, sé que esto está mal y que es piratería y tal, pero diré en mi en mi defensa que para cuando yo empecé a rolear, para cuando yo estaba buscando cosas de esta, los hongos de Yugoth ya había quebrado tanto los señores que tradujeron hongos de Yugoth como los que escribieron hongos de Yugoth ya hacía mucho que eran empresas fantasma. Entonces, sintiéndolo mucho, pues tuve que hacerlo lo más rolero que existe, que es las fotocopias, y ir a que te lo encuaderne. Sí. Muchas veces hay cosas que es inevitable tener que sacarlas de internet. Hay, por ejemplo, si a la gente le gusta D&D 3.5, hoy en día no es que sea difícil, pero no lo encuentras en todas las tiendas, lo que son los manuales. Entonces muchas veces vas a tener que tirar un poco de piratería. Sí, la verdad es que es... cuanto menos curioso. Al menos ahí tenemos esa dualidad, tenemos ese puede que sí o puede que no de si te compras un PDF y te imprimes el PDF, ¿es ilegal o no es ilegal? Sí, de ahí ya, si le preguntas a DeVir, dice no, nuestros PDFs van con una protección para que no puedas imprimir nada que no sea la ficha, porque si te has comprado un PDF lo que tienes que hacer es consultar el PDF y tenerle una tablet que parece que lo has comprado. Y hay otros que directamente pasan y tienes tu PDF, haz lo que quieras con él, ¿no? Y pues bueno, es al final son formas de apoyar. Veo bien, por ejemplo, lo que hace Chaosium, que aunque no estén imprimiendo muchas de sus historias más clásicas, sí que te dejan el PDF y puedes comprarte el PDF, ¿no? Yo, es algo para mí enorme, de que me digan esa campaña increíble que todo el mundo tal en las montañas de la locura que imprimió, bueno, supongo que la factoría tuvo que imprimirlo, que lo imprimió en dos tomos, y el segundo o el primero se puede encontrar por eBay a un precio exorbitado, pero el otro es imposible encontrar. Página, y me he tirado un año jugando cada 2 semanas con el grupo a Hongos de Yugoth. 80 páginas, que dices, 80 páginas es poco. Bueno, pues poco, un año jugando cada 2 semanas, así que tampoco no es, han sido muchas partidas. Y luego después, otra cosa que puedes hacer es lo que se dice, no es la historia de la campaña, sino es la historia de tu grupo. Sí. Entonces, lo que haces con la historia de tu grupo es coger pues tu típico juego de rol nuevo, como puede ser Clásicos del Mazmorreo, decir, oh Dios mío, cómo mola este libro, tiene unas reglas súper interesantes, me gusta mucho. Y llegas al final y Clásicos del Mazmorreo tiene dos partidas que todas vienen con su mazmorra y todas vienen con su cosa. ¿Qué es lo que haces cuando terminas estas dos partidas? Decir, bueno, pues hay aquí un módulo muy guay de la perdición de los Reyes Bárbaros, nosotros ya tenemos personajes, pues ¿por qué no esto? Que es muy finito, es casi como un cómic. ¿Por qué no hacemos esta campaña con los mismos personajes que hemos ido trabajando desde que salimos del embudo de nivel 0 que trae el manual original? Y lo que haces es eso, juegas las que te vienen en el manual para ver si os mola o os deja de molar el hecho del juego de rol que te has comprado, y luego después coges un módulo del juego de rol y continúas con el módulo del juego de rol. Entonces aquí, técnicamente, eso de que haya un principio, un desarrollo y un desenlace no se da, porque lo que estás haciendo es como una franquicia, ¿no? Como una temporada de una serie, corta otra temporada de otra serie, corta otra temporada de otra serie, pero es una forma estupenda de ver, sobre todo cuando empieza a morir gente, llega ese momento de pensar, ¿cuándo va a llegar el punto en el que todos los que empezaron están muertos y estamos jugando a las mismas personas, pero con personajes diferentes que saben de qué va el rollo porque se lo han ido contando o no se lo han ido contando los anteriores que vinieron y tal? Y todo el rollo este. Entonces, es algo que he hecho mucho con cosas relacionadas con D&D y cosas relacionadas
cosas relacionadas con Dungeon, no, joder, cosas relacionadas con D&D y cosas relacionadas con Llamada de Cthulhu. Sí. Es lo que más he hecho, coger los one shots del manual o de Mansiones de la Locura que editó Edge el año pasado o algo así, y a modo de intercuelas y a modo de secuelas y precuelas ir metiendo cosillas de estas. Ah, hemos quedado el sábado para jugar, pero no va a venir ni este, ni este, ni este. Vale, pues vamos a coger a los personajes y vamos a hacer la del manicomio de las Mansiones de la Locura. Pero no tiene sentido, porque ¿cómo vamos a hacer eso si todavía no estaba Pepito? Bueno, pues Pepito, lo que hacemos es que vamos a hacer una precuela o vamos a hacer una intercuela de lo que pasó entre una campaña y otra, y va a volver a jugar con su personaje que está muerto. Esto es lo que hicieron en ese descanso de 2 meses. Y es como vas construyendo una especie de universo que te desarrollas tú, una diégesis que te desarrollas tú con, sí, tus personajes, cogiendo de aquí y de allá, que técnicamente yo a eso lo llamo campaña. La historia de los personajes que juegan es lo que yo llamo campaña. Si estamos ya hablando de campaña como algo que te sientas, estás 6 meses trabajando en ello, y es eso, ¿no? Ese rollo de máster conductivista de voy a crear un mundo y vamos a hacer una trama en ese mundo y va a ser nuestra versión de algo rollo El Señor de los Anillos, técnicamente no he hecho ninguna campaña en mi vida. Pero mi gente se lo pasa muy bien, así que tampoco me... Yo creo que, por ejemplo, una de las preguntas que también tiene, que me hacía yo cuando empezaba con el tema de Master, cuando murió uno de mis jugadores, bueno, uno de los personajes de mis jugadores, era, ¿y ahora cómo le meto yo en esta historia? ¿O cómo hago este encuentro para que todos se conozcan? Que también es algo, porque los que ya han jugado a D&D siempre está el tipo, bro, pues sois los amigos que os encontráis en una taberna. En plan, desarrollar ese tipo de encuentros siempre me costaba. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Actualmente me sigue costando, porque siempre pienso, ostras, pues siempre tiro un poco del trasfondo de los personajes, intentando pues que me entreguen los jugadores un poco antes, si pueden, el personaje ya hecho, y miro a ver qué trasfondo le han puesto, qué tal. Entonces, en ese momento, digo, ah, pues a lo mejor tiene un tío, pues ese tío le ha mandado una carta a este y tenía a estos conocidos, tal, y les dejo ahí luego ya para que se conozcan ellos mismos. No les presento, sino les doy unas pinceladas con sus trasfondos, y así les relaciono. Entonces, ¿tú más o menos cómo lo haces? Bueno, no me voy a estar levantando cada 2x3 a coger la estantería, pero yeah. ahí detrás hay un libro que mola mucho, que se llama Trail of Cthulhu, el rastro de Cthulhu, que tienes unos pilares y unos contactos. Los contactos son gente con la que tú hablas cuando la locura se te está yendo de las putas manos todo, y los pilares son cosas en las que tú crees, cosas que te hacen seguir adelante. Puede ser una fe desacerbada para un dios en concreto, puede ser la creencia de que este conocimiento le va a dar a la ciencia 100 años en un avance de 100 años y está salvando el mundo, puede ser lo que se te ocurra. Entonces, sí, yo, estas dos reglas son algo que extrapolo, bueno, también está en Delta Green, está en muchos juegos, pero vamos, tal y como está en Trail of Cthulhu, yo lo extrapolo y le pido a mis jugadores que siempre hagan eso, que me pongan algo rollo como un objetivo a largo plazo, algo que tenga que ver con su enorme idealismo, si es que lo tienen, o su carencia de idealismo, si es que lo tienen, y... Porque, claro, por ejemplo, pues un ladrón que lo único que hace es, mira, un ladrón caótico, pues tienes que rolear, tiene que ser una persona muy cínica, tiene que ser una persona que piense que todos son de su condición y que lo único que quiera sea el loot, el dinero, y si te quedas atrás, pues mira, pues uno menos entre los que tenemos que repartir, ¿no? Cosillas de estas. Entonces, aquí ya es donde yo haría la distinción de algo que sea un pilar, algo en lo que tú creas, algo que tenga que ver con esto, y un trasfondo, lo que dices tú, con una serie de contactos donde puedas volver a enganchar cosas así. Si tú eres si tú eres un paladín y has estado en algo relacionado con una orden templaria, los templarios estos que nos podemos encontrar en Anima, o alguna orden de paladines importante que rece a Iomedae, por ejemplo, en Pathfinder, o sí, el equivalente en Dungeons and Dragons. Decir eso, yo estuve 18 años de mi vida aquí, estuve aprendiendo aquí y tal. ¿Que alguien ha muerto y tiene que venir? Pues a lo mejor lo que dices tú, ha llegado una carta o ha venido alguien que te han mandado ayuda a misión. No, quiero hablar con el cuartel. Pues hablaste con el cuartel, les enviaste una carta y te han traído un refuerzo para que puedas seguir adelante. Y te viene el personaje nuevo con una carta del maestro templario diciendo
Es de vital importancia que recuperéis esta cosa que tenemos perdida hace mucho tiempo. Aquí tienes a un clérigo para que te ayude. Tal. Ah, pues qué casualidad, qué conveniente que ha llegado justo cuando ha muerto el otro, ¿no? Bueno, ahí ya es cuando todos tenemos que suspender nuestra incredulidad y saber que a lo que estamos jugando, saber a lo que venimos. Sí. Pero esa clase de cosas, el hecho de tener un trasfondo sobre el que beber, ver, 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 ha venido alguien que es de tu misma fe, ha venido alguien que es de tu mismo alineamiento, cosas de estas, son pequeños nudos de personaje que pueden ayudar a introducir de forma un poquito más llevadera el tener personajes nuevos. Otra cosa que hago yo es, por ejemplo, los que hicieron la campaña esta de los hongos de Yugoth. Estos tíos estaban trabajando para un organismo de los Estados Unidos bajo un nombre que no saben todavía quién es, que se imaginar de estos soldados de los nazis que buscan. Estados Unidos. Es lo que luego después quería que desembocase en Delta Green. En plan, como se cansarán de los años 20, haremos un Delta Green y después haremos un actual todo con los descendientes de los mismos personajes. Si es que viven, ¿no? Así me hago yo unas pajas mentales así un poco interesantes. Pero esa era la historia. Estos señores estaban trabajando para el señor Oráculo. ¿Qué es lo que pasaba cuando metíamos a alguien nuevo a jugar? ¿O qué es lo que pasaba cuando alguien estaba en plan, tengo que retirarme porque mi personaje ya sí. No vale nada y tiene muchísimas heridas? Un segundito, que... Links, vamos a hacer... voy a volver a llamarte porque no sé qué pasa con el audio, que está... se te oye con mucho... esa reverberación, a ver si... Vale, vale, vuelvo a intentarlo. Sí, voy a un segundito a colgar. Dadnos un segundito, chicos, y enseguida estamos otra vez. Es que no sé muy bien por qué. A ver, ¿qué puede ser? Voy a colgarte un segundito y voy a volver a llamar. Vale, por aquí hemos vuelto, ¿te miras? Sí, a ver si nos pueden comentar si sigue... si se sigue oyendo el eco este como metálico. Bueno, yo sigo hablando y ahora aquí que la gente pues diga, ¿se sigue escuchando? ¿No se escucha? Tal cual. Sí. No, se sigue... por lo que parece se sigue escuchando. Es que no sé muy bien por qué es... lo tengo configurado de tal forma, pero... No tengo ni idea por qué aparece este eco cuando lo tengo configurado en los demás streamings y nunca se ha oído. Pues ni puñetera idea. Porque yo pensé... en un principio yo pensaba que eran los cascos, pero no son. De con nada, había como un remix de los guapos, sí. Se oye bien, dicen por aquí. Uno dice que lo escucha bien. Cámara, quizá podemos iniciar. Yo no oigo ningún eco ahora. No es como un eco, es como una reverberancia, algo así raro, como metálico, no sé muy bien describirlo. Pues... sí. Bueno, pues todos veremos. De momento se oye bien, dicen. Bueno. Dicen también que ajuste la cámara, pero no sé si puedo ajustar yo algo de la cámara. La cámara tuya, a mí por principio... sí, es que se te ha agrandado un segundo. Ahora mismo, madre mía, hoy estamos que lo tiramos todo. Nah, no te preocupes, a veces pasa. Sí, a veces muy a mi pesar pasa. Un segundito, que vamos a ver qué podemos solucionar por aquí para que esto se vea bien. A ver si ahora se puede ver mejor. Me mola porque la gente que viene de mí está en plan, Links, tío, joder, la puta cámara, coloca la puta cámara, me cago en todo. Y es una de, pero que no es mi streaming, sí. Que por una vez, bueno, por una vez, no es culpa mía, Links no tiene ninguna culpa, la culpa es totalmente mía. Sí, pero es la costumbre de esta gente, que están ahí en plan, coge la cámara, me cago en todo. Coloca esto, coloca lo otro, no se escuchan las donaciones, Los típicos problemillas de siempre. Sí, los típicos problemas en directo. Perfecto, ahora estamos bien.
Sí, podemos continuar. Te he cortado en la mitad de la conversación y no sé entre el Sí, tema estaba de... diciendo lo de la organización que íbamos enganchando, que luego quería enganchar con el tagrín y luego quería enganchar con algo de la actualidad. El tema era ese, que como era una organización, era muy sencillo. Carta de oráculo diciendo, esta nueva persona es interesante y tiene un perfil cojonudo para lo que estamos buscando. Haced scout, id, investigar al tipo este y si veis que verdaderamente tiene algo interesante, reclutadlo. Entonces la historia era, cogemos los personajes que todavía están vivos, van hacia donde está el nuevo personaje que tiene que entrar y los personajes que están vivos intentan convencer al personaje que tiene que entrar para que entre. Y el personaje que entrar es el nuevo personaje del personaje que ha muerto. Y así pues luego conectaba y a lo mejor pues por ejemplo en los hongos de Yugoz hay una parte, la parte que tienen que ir al Cairo. Y claro, el problema está en que murieron, un personaje se quedó medio muerto y otro personaje murió antes de llegar al Cairo. Entonces, la solución era muy sencilla. Necesitamos un piloto, así que esa persona que ha llegado va a ser el personaje nuevo del tío que no puede ni moverse. Y en lo que llegan al Cairo va a necesitar un traductor. Pues el traductor, que en este caso fue una traductora, que era pues al mismo tiempo una tía que cuidaba del Museo del Cairo y al mismo tiempo era la hija de un diplomático, va a ser la nueva personaje de la pobre chica a la que se le murió el suyo original. Y así, pues poco a poco vas buscándote las mañas, siempre tirando por trasfondo y siempre tirando por lo que creen los personajes para ver si se pueden establecer ahí conexiones y volver a tirar desde ahí personajes nuevos. ¿Cómo se hace el típico truco para que nada más empezar ya tengas ahí un personaje en la mesa? Pues yo creo que simplemente no se puede, que Sí. hay que juntar a tu grupo y decir, chicos, vamos a tener un momento taberna. El momento taberna, para todos los que no hayan jugado, es, sois ocho personas, cada uno tiene su historia y cada uno tal, sois ocho desconocidos, estáis en una taberna. Por algo que no tenemos ni puta idea de qué es, habéis decidido que os vais a meter en una mazmorra en la que muy probablemente mucha gente haya muerto para buscar un tesoro. ¿Por qué? No se sabe. Elipsis temporal. Estáis ya en la puerta de la mazmorra. Así que, ¿qué pasó? Pues no sé, el momento taberna. Nos Sí. gustaría saberlo, pero como no se pudo, momento Claro, taberna y a la mierda. yo tengo la excusa de que si no sabe lo que ha pasado es que lo ha hecho un mago. Ya está. Me lo ha hecho mago, ya está, ¿no? Es el momento entero. Tenemos aquí una pregunta que nos han hecho un poco atrás, pero entre que hemos estado hablando no quería cortar la charla. Kion, what the fuck, WTF, pregunta, ¿qué pasa si la trampa planeada nos sigue y todo va al caño? Bueno, sí, tirando un poco de traducción de España, de Latinoamérica española. Creo que intentas preguntar que si a lo mejor la trama no... Sí, la trama, he leído yo trampa yo muy bien. Que si la Total. trama no va como tú esperas, como, y todo, pues a lo mejor tu personaje... bueno, tu personaje, los PJ se van, yo qué sé. Si tienes que ir a buscar por algún casual el Santo Grial, pues tus personajes deciden irse a tomarse unas cervezas a la taberna, ¿cómo lo haces? Hay diferentes estilos. Yo soy muy fan de que tú... Has creado la historia, pero no tiene por qué ser esa historia. La historia es de los personajes. Entonces, si un personaje hace algo que te resulte interesante, es el momento de improvisar. Pero también hay que tener ciertos límites, porque muchas veces las partidas se pueden ir de madre y puedes acabar, pues, en un sitio que no sabes de dónde puede salir. Entonces, yo soy muy fan de eso, de dejarles que experimenten y que vayan por donde quieran a ver qué hacen y si hay algo interesante, pues introducirlo en la historia en sí, y si no es lo típico de decir, ah, pues vais por un sendero y tras horas de perdidos en el bosque y estos encuentros, al final conseguís llegar al sitio X donde está el Santo Grial. Entonces, esos son los trucos de máster que al final, pues tú acabas llevando más o menos la historia donde quieras. Pero yo tiendo a eso. Sé que es algo un poco más complicado para la gente que empieza a jugar de nuevas, el tema de imaginar, de tener a lo mejor unas tablas preparadas por si acaso. Entonces yo aconsejaría pues que sí, les dierais la sensación de que están haciendo lo que quieras, pero luego al final le vas a plantar pues ya sea el objetivo que tienes en la partida o algo por el estilo. ¿Tú cómo lo ves? Más o menos. Yo creo que tienes que hablar con tus jugadores. Tienes que hablar con tus jugadores y dejarles claro que la partida es lo que es. O sea, si vais a jugar una partida del Capitán a la Triste, por ejemplo, como la que tengo que jugar yo el sábado. El sábado voy a hacer una partida del Capitán a la Triste, publicado por Devir en 2004 o por ahí. Es un juego que es del Siglo de Oro en España. Y vamos a jugar
un artista que tiene que ir a un sitio con algo que no se sabe, tiene que proteger un objeto, tiene que ir sin que le detecten del punto A al punto B, no digo nada por si alguno de mis jugadores está viendo esto para que no haya muchos spoilers, y este señor ha contratado a 4 personas. 3 de ellas son ex militares de los tercios, así que gente pro y ducha y todo el rollo este, y un último es un tipo que se ha escapado de Latinoamérica y viene, pues es de bronce, diríamos. Y viene y es el típico que está intentando buscarse la vida. Entonces tenemos un médico, tenemos un Hayan, que sería una espada a sueldo, tenemos un fullero, que sería el típico Taur, que es el típico timador, corredor de apuestas, tal, que siempre gana la banca con él. Y tenemos un aventurero, pues eso, que una persona que ha estado trabajando de forma de agricultura en su infancia en unas condiciones muy malas y que pues tiene un cuerpo y sabe sobrevivir, diríamos, sabe bandearse. Entonces, sí. Claro. Si yo establezco este setting y digo, sois 4 personas que os estáis buscando la vida con lances de estos en los que simplemente llega alguien, pone la bolsa de dinero en la mesa y vosotros no hacéis más preguntas, lo que nos interesa es la trama del artista. Es decir, tengo que coger este paquete, llevarlo del punto A al punto D y a vosotros os he pagado para que hagáis este trabajo. Si después de plantear esto la gente me dice, pues yo cojo el dinero y me voy de putas, o pues yo quiero acampar en el bosque... Y el otro, sí, me llevo a las putas, ¿no? Si cogemos algo así, es una de, tío, ¿a qué hemos venido a jugar? O sea, yo te estoy planteando un setting sí. Y tú tienes que coger ese setting y solucionarlo como tú quieras. Esto es rol, tiene que ser interpretativo y tiene que ser lo que tú quieras, tiene que ser tu historia. Pero, coño, hay que llegar del punto A al punto B. El final sabemos cuál va a ser, el intermedio puede ser lo que tú quieras, pero hay que llegar hasta aquí. Si lo pones de esta forma... Simplemente no les dejas que hagan otra cosa porque les dices, a ver, no, tú eres un mercenario, te han pagado y tu personaje haría esto. Así que actúa como lo haría tu personaje. ¿Qué es lo que pasa cuando ya estás en algo relacionado con eso, con lo que dices tú, Dungeons and Dragons, y ya eres simplemente un tipo que está tratando de subir a nivel 20, matar a dragones y todo dinero y gloria y tener un fuerte donde poder ser el más guay del barrio? Sí. Ahí ya... Lo que haces es tú prepararte cosas y si luego después esas cosas no son las que tú te has preparado, yo diría que hay 2 opciones. Opción A, reciclar en el sentido de, pues no te preocupes, que esta mazmorra que al final iba a tener el Santo Grial, ahora va a ser la mazmorra que va a estar en la montaña, que va a tener la peineta de María Antonieta que se os ha metido entre ceja y ceja que vais a conseguir, y lo que haces es reciclar todo lo que tal. Por eso, para máster primerizos, chicos... Sé que mola mucho terminar la partida y decir, pues tenía esto pensado que era muy guay, pero no lo digáis nunca. Nunca, no nunca, nunca. Nunca, nunca, porque eso puede que los tengáis que reciclar para de aquí a 20 partidas, da igual. No digáis nunca, pues tenía esto preparado, porque en algún momento tendréis que hacerlo. Y luego después está la opción B, que para la opción B no te digo que necesitas mis 11 años de experiencia, pero necesitas un par de años de experiencia, que sí. Es el decir, no pasa nada, porque yo sé... Que si en lugar de seguir la pista de. Si en lugar de seguir la pista del el desaparecido que salió con la daga tunecina del Museo del Cairo, os apetece iros a otro sitio y hacer otra mierda, si has llevado algo como el Yugoth este, que es lo que tengo más a mano, aquí tienes 7 escenarios y 2 que son. Si quieres lo juegas y si no, no. Te quiero decir, hay aquí 9 partidas. Entonces. A nada que hayas hecho con tu grupo particular 7 o 8 de estos, o bueno, 7 o 8 porque digo que yo llevo muchos años, pero si lleváis 1 año, 2 años, a nada que hayas hecho 1 o 2 de estos, tienes unas 18 partidas aquí. Si ves que no les gusta la que tal y quieren hacerse otra cosa, coño, reciclas una partida de las que hiciste aquí, coges lo que creas que puede ser interesante, que no tenga que ver con la historia, porque esto pues obviamente hay un varón, el varón se mueve por el mundo, hay un día del juicio final, pero luego después lo que es la campaña es llegar a un pueblo, hablar con la gente del pueblo y conseguir la información para frustrar los planes de. Pero si quitas para frustrar los planes de y pones por el oro y por la gloria, siempre puedes reciclar muchas cosas. Entonces... Sí. O bien reciclas todo lo que has preparado y le cambias la localización de donde están a lo que quieran tus jugadores, o bien dices, no pasa nada, ya jugaremos esto en otra ocasión, y juegas elementos que te son ya familiares de otras partidas diferentes que has tenido a lo largo de tu historia. Esos son los 2 trucos que yo hago siempre. Y
Y como yo soy gilipollas y subnormal, durante 8 años les he contado a mi gente, pues no sabéis lo que tenía preparado. Y ahora ya solamente puedo coger, solamente tengo 2 o 3 años de donde puedo coger cosas de no les conté que de haber escogido la puerta B habrían llegado a este sitio. Entonces ya, pues me he guardado esa información desde hace relativamente poco y no tengo la enorme biblioteca de conocimientos que podría tener de otra forma. Pero bueno, eso da igual porque es para mi grupo habitual con el que juego, pues eso, una vez cada 2 semanas o por ahí. Y como eso ya se la saben todas, iba a dar igual que lo supiesen o no lo supiesen. Y como con la asociación nos movemos mucho de evento en evento y siempre se te sienta en mesa alguien que no ha jugado nunca y que sabes que es muy complicado que vuelvas a ver en tu vida o que le hayas visto de antes. No es mi caso. Normalmente es más sencillo reciclar todo este bagaje que tienes de todos tus años de experiencia. Pero insisto que no lo digo como desprestigiando a los que llevan un año o acaban de empezar o quieren volver a empezar y tal. Si acabáis de empezar, pues lo que tenéis que hacer es eso, prepararos cosas, no decir nunca qué es lo que estáis preparando y si por lo que sea quieren cambiar, vosotros variáis. En la mazmorra ahora, en lugar de ser una mazmorra subterránea que iba a estar debajo del castillo del sultán, ahora va a ser un bosque y vas a cambiar trampa de púas por un árbol lleno de espinas que de repente se cae. Lo que necesitas es una salvación de reflejos y daño por púas. No tienes que coger nada más. Da igual decir, hay una trampa que cuando pones el pie activa un resorte con el bosque está vivo y si no vas con cuidado el bosque te va a atacar, ¿sabes? O sea, tú recicla, quédate con lo más básico y ayuda a tu gente a que se lo pase bien. Ya está. Exacto, yo creo que la primera premisa de todo juego de rol, y además en casi todos los juegos de rol aparece este pequeño apartado, es que la regla la sé, si hay alguna regla que entre en conflicto, la eliminas y lo importante es la diversión, que es un tema que mucha gente está en contra, que bueno, hay algo de división en este tema, pero eso es otra Algo de charla. división, lo Sí. dices por el Don't Fuck with the System, que vimos en Google Plus hace relativamente poco, del que no vamos a hablar, solamente vamos a hacer una mención amistosa. Sí, más o menos. Entonces vamos a correr un tupido velo sobre esto y vamos a centrarnos en otras cosas. Nos preguntan también por aquí, RNSV Bueno, perfecto, 1900. antes de Sí, terminar, hay un perdón. señor muy listo que se llama Rodrigo García Carmena, que hace poco ha anunciado que va a traducir por fin D&D y tal, Ah, sí, es la noticia que está en la boca es de la noticia todos. que está en todos lados, por eso, por si a alguien le suena el nombre, es la noticia que está en todos lados. Sí, es el señor que va a traducir Dungeons and Dragons, que una vez le estaban haciendo una entrevista y dijo algo muy interesante que me he grabado ya a fuego. No me lo ha tatuado porque todavía me queda vida, pero dijo algo que me interesa a mí, que es: siempre que tengas un manual, una cosa es que ese sistema funcione y otra cosa es que ese sistema funcione para tu grupo. Yo, por ejemplo, tengo unos problemas muy grandes con la experiencia, porque yo puedo jugar poco a rol. A lo Sí. mejor, lo que te digo, el de los Reyes Bárbaros, que es una mierda, son 15. No que sea una mierda, me gusta mucho el sistema, pero son 15 páginas, es muy cortito. Me he tirado 4 partidas hasta que he terminado 15 páginas. 15 páginas de módulo, 4 partidas, y cada partida igual de 4 horas, o sea. Es muchísimo contenido. Si al terminar eso les tengo que dar a mi gente 20 puntos de experiencia y necesitan 50 para llegar a nivel 2, es que tócate los huevos, ¿sabes? Entonces yo me paso por el forro las reglas de experiencia y digo, cada vez que terminemos un capítulo de lo que va a ser la historia de vuestros personajes, os subo un nivel. No doy experiencia porque directamente os subo un nivel y a fregar. Aquí cualquiera que esté bien metido en Dungeons and Dragons se va a llevar las manos a la cabeza en plan, ¿pero qué dices, tío? La experiencia tiene que ser desde cómo interpretas a tu personaje, a cómo si eres caótico, lo caótico que eres, o si eres neutral, lo neutral que eres, los ¿Cuántas monstruos criaturas que has matado? matas, Todo el rollo. el loot que pillas, pero es que es eso, es que para mi grupo funciona mejor el directamente hacerlo como una serie y en lo que termina el episodio de la primera temporada subes X puntos de experiencia o subes un nivel o lo que sea y ya está. Cada módulo, cada 4 o 5 partidas os subo un nivel y se acabó y nos quitamos de experiencia y todo este rollo. Entonces, aquí la historia es, si eso es lo que funciona para mí, no tengo que decirle a nadie, oye, esto a mí no me gusta porque yo quiero que esto sea de esta forma. Pero, aun con todo, no tienes que irte a la puerta de DeVir o a la puerta de quien sea y decir vuestro sistema de experiencia es puta mierda. Porque, como dijo el bueno de Rodrigo, señores que vamos a suponer muy listos y que han jugado, sobre todo, que han jugado a este sistema y lo han testeado muchísimo tiempo, han pensado que esta es la mejor forma de que esto avance. Entonces, yo te diría, juégalo siempre 1 o 2 partidas exactamente igual
que lo que te dice el manual, porque eso es, tiene las matemáticas hechas para que funcione. Que luego ves que no es tu rollo, cambia y mete el mano todo lo que quieras, pero yo creo que una partida o dos partidas le puedes dar al sistema para demostrarte que eso está hecho para que se ajuste a tu grupo. Que no se ajusta, anchas Castilla, ¿sabes? Sí. O sea, esto es, venimos a pasarlo bien, no venimos a tener que dejar a jugar el manual como si fuese esto un libro o juego de vete a la página 56 si quieres clavarle la daga al elfo en el pecho, ¿sabes? O sea, hay que saber tener un poquito manga ancha en ese sentido. Sí, muy de acuerdo contigo. A ver, estamos por aquí. Vale. Teníamos una pregunta de RenSV1995. Vuelvo a repetir, lo siento si tardamos un poco en contestarlas, pero nos gusta explayarnos con las cosas. ¿Tienen un personaje preferido en tus partidas? ¿Uno que tenga que más os guste? En plan, no sé si te refieres a arquetipos de personaje o PNJ. Sí, probablemente. Sí. Pues sí, a mí me gusta sobre todo mucho incorporar lo que es el tema de un PNJ que siempre te va a dar la puñalada trapera. El doble personalidad o el agente doble. Creo que da mucho juego a la hora de crear historias porque puedes enlazarlo más adelante con alguna mini historia o si a lo mejor ese día no te apetece crear nada o como a mí me pasa muchas veces, estás con temas de universidad y no estás falto de inspiración, pues dices, hostia, tengo este personaje que les robó, yo qué sé, la bolsa de monedas de oro. Pues siempre puedes utilizarlo, entonces yo soy muy fan de ese tipo de personajes, más o menos de meterlos en las partidas. Bueno, yo voy a hacer aquí un poco un Sheldon Cooper, ya sabemos Sheldon que... decía, voy a explicarte, enséñame un poco de ciencia, vale. En una noche estrellada en la antigua Grecia, no, voy a hacer un poco eso. Pero yo cuando tenía 14, 15, 16 añitos, no recuerdo, empezaron a echar héroes en... Me parece que esto se ha colgado. Sí, está colgado. ¿Me oyes, Lynx? Se ha quedado congelado. A ver, un segundito. Sí, Rip, se ha colgado. Correctísimo. A ver, un segundo. A ver, un segundito. Problemas técnicos, cómo no. Voy a volverle a llamar a ver si... Estamos expectantes, a ver. No estáis viendo ahora nada y le estoy volviendo a llamar, a marcar. Primero el remix y ahora el drop. Pues sí. El drop, pero menudo drop ha sido, madre mía. No. No parece que... Rip y empate, sí. Qué raro. Sí, se le ha caído totalmente el ordenador. Parece ser porque se ha desconectado. Bueno, pues nos hemos quedado nosotros solos, pequeños, así que nada. Podéis ir haciendo alguna pregunta o hablamos de cosillas así variadas. A ver. ¿Qué ponéis por aquí por el chat? Lin se ha quedado sin sonido y sin imagen, sí. Se ha caído, sí. De hecho... Ha habido un apagado total. Humor, emoción, drama, caída, remix. De todo un poco. Esto es la mazmorra. Si no pasa, no. No es la mazmorra. A ver. Ackerland Reg. Ah, otra cosa. Soy malísimo pronunciando los nicks. Pacheco, ¿cómo iniciaste el rol? Bueno. En el rol. Bueno, yo no soy Pacheco, yo soy el becario. Yo soy el que se metió un día por la noche en la casa de la mazmorra Pacheco y me quedé ahí atado. Bueno, atado. Me agarré en la pata de una mesa y hasta entonces no me han echado de ahí. Pues empecé en Coruña con un máster que estuvo hace poco con nosotros, que se llama Pablo, que estuvo dirigiendo una partida de Skion. Y me inició mi primo. Dije, ¿has jugado alguna vez al rol? Y yo le dije muy inocentemente, sí, juego muchísimo a... ¿A qué era en ese entonces? A Diablo. Y dice, ven para acá que te voy a enseñar un par de cosas. Y ahí me inicié. Termino el tiempo de links, tienes que pagar más. Pues sí, la verdad es que no le ha llegado con el cheque que le hemos mandado y con los sobornos, pero bueno. Sirius Senra pregunta para cuando volváis. Vale, pues esta me la guardo por aquí.
Puestos a preguntar, sistema favorito, D20. Para mí me gusta mucho y también Ictos y Fate, dependiendo qué, con quién vaya a jugar y con quién esté jugando, es lo que más me gusta. Ya que he preguntado, me acabo de comprar el World in Peril, mi primer juego de, mi primer rol. ¿Qué me aconsejas para crear una partida? Pues es que no he jugado al World in Peril. Creo que justo lo tiene, pero no estoy seguro, entonces no sabría decirte. Es mejor. Ralixer. ¿Es mejor guiarse 100% en un sistema o modificar según tu historia? Pues a mí me gusta un poco de ambas cosas. Si veo que no funciona, directamente lo cambio. Y si veo que funciona bien y sigo las pautas, pues no hay mucho más que hacer. La partida más loca de tu vida, pues por Muyo 999. La partida más loca fue un día que no me preparé nada y dije, voy a tirar de tablas. Y toda la partida fue de tablas. También hay que decir que habíamos consumido ingentes cantidades de bebida espirituosa y no. Eso fue un despiporre, básicamente. Calabacín explosivo. La gente se refiere a justo cuando dicen a Pacheco. Cuando llegué al canal parecía como el más dueño del canal. El nombre de entender el canal. Pues sí, básicamente Pacheco es nuestro amo y señor y el que nos propicia latigazos todos los días para que trabajemos. ¿Tienes, si Lynx renace y tenéis, algún consejo para una buena partida de Diablo la caída? Sí, Pablín K. Dragnell, te tengo aquí apuntada la pregunta. Luego se la hacemos cuando vuelva, si es que vuelve. Mogu. Si te pasas por el canal de Discord de Lynx, participarás en la partida. Ya sabéis, el link que está aquí es el canal de Discord de Lynx. Pasaros y ahí tendréis para jugar partidas. Sois bienvenidos todos, así que no hay ningún problema. Sirio60, pregunta para ti, becario. ¿Cuál es el PJ más ridículo que has interpretado? ¿Cuál es el más memorable? El más ridículo. Más ridículo, no sabría decirte la verdad. Bueno, sí, un elfo que murió a causa de una rivalidad con un enano y básicamente estamos en una partida, creo que esto ya lo he contado. Había un pasillo estrecho que solo cabía una persona y había una serie de orcos que venían hacia nosotros. Pues yo, interpretando al elfo, digo yo, no voy a ser menos que el enano, salté por encima y el enano dijo que me iba a agarrar. Total, me agarró, saqué una pifia tremenda y me clavé la espada en el pecho sin haber entablado combate. Entonces ese fue el más ridículo y el más memorable. Creo que fue en una partida de la Sociedad Pathfinder, un samurái, que además lo tengo por ahí y tengo que rescatarlo, que fue impresionante. La partida que se hizo mató a toda persona que hubo por ahí, lo podría haber matado con una mirada, me pareció increíble. Y además lo interpreté de una forma, en plan, el general Aldrin del último samurái, pues lo interpreté de esa manera y quedó un concepto chulo. A ver, sí, yo jugaba partida World in Peril, define vivir espirituosa, digamos que era mucha cerveza y muchos chupitos de licor café. Hola, Isaac383, hola, pues hola para ti también, Isaac. Leinad de Grey. ¿Algún truco para partidas de más de 7 jugadores? Hace poco jugué una partida de que éramos, creo que 9. Y la verdad se me hizo muy cuesta arriba. Nunca hice una partida tan grande. Entonces no sabría decirte. No estoy familiarizado con partidas tan grandes. Consejo para crear una mazmorra. No una partida. Me refiero a una forma de mazmorra de Pathfinder. Interesante. Hay un Yo utilizo mucho inspiración y ver otros tipos de daños que hayan construido la gente en internet. Y a partir de ahí miro más o menos. También me baso mucho en fui a Egipto hace ya mucho tiempo y me baso en sistemas pues de mazmorras, en cómo se construían las pirámides, también en templos mayas, cosas así. ¿Te gustan las series de Marvel? ¿Cuál prefieres? Me encanta Daredevil. Actualmente es lo que estoy siguiendo y lo que más me gusta. Y ahora que han puesto Iron First, estoy con unas ganas locas de verla. Leocard, ¿prefieres el combate, la interpretación o ambos? Prefiero ambos. ¿Tienes algún consejo o truquillo de máster sobre sobre esto que quieras contarnos? Sí, apuntar todo. Todo, todo, todo. Me refiero incluso, bueno, todo. Comentarios que hacen los jugadores puede llegar incluso a ser una partida bastante interesante o cosas que se hacen, incluso cosas que has hecho para que las partidas sean enriquecedoras
tengan una metatrama detrás bastante grande. Entonces, yo os aconsejaría que os apuntarais todo y os lo prepararais todo muy, muy bien. ¿Cómo iniciarías a alguien en el rol? Poniéndole a jugar. Básicamente se lo vendería diciendo que es como... Un segundito que tenemos aquí a Lynx. A ver si... Vale, he vuelto. Sí, has vuelto un... ¿Ya? Sí, un segundito que ponga tu cámara. Joder, ¿No lo tío, estáis viendo? perdona que no sé qué ha Y ahora pasado, que le está. ha pegado un pedo a esto que no. Perfecto, no pasa nada. Ya estamos de vuelta. Hemos estado respondiendo un par de preguntitas. Sí, bueno, me vais a dar un segundo porque tengo uno, dos y tres gatos que han aprovechado el pequeño lapso para entrar así de forma zafia y onerosa. Dadme... Sigue hablando un Sí, segundín. invasión gatuna. A ver. Mierda. Robiano Joder, Omega. tío, ustedes, tío. ¿Qué recomiendas para empezar a juego rol? Pathfinder, Dungeons and Dragons. Lo que más os guste. Yo prefiero Pathfinder porque tiene mucho contenido. Pero Dungeons and Dragons ahora, la quinta edición que va a salir en español, también sería una buena opción. Vuelvo a ver la Lo partida. siento, lo siento. No pasa nada, esto es la mazmorra. Sí, no, joder, pero yo qué sé, ha petado internet y he reiniciado todo y no ha pasado. He vuelto a conectar el PLC. Y eso, o sea, he vuelto a directamente darle a los dos botoncitos al mismo tiempo para que vuelvan a conectarse. Y yo, pero qué cosa más rara, por favor. Pero bueno, Si alguien nada. pregunta, lo ha hecho un mago. Sí, no, no, ha hecho un mago, el mago del wifi. Estamos con la pregunta de Ren SV 1995, que si teníamos algún arquetípico, ibas a empezar a contar no sé si sería una anécdota, pero ibas a empezar a contarnos algún tipo de Sí, sí, historia de sí. cuando eras pequeño. Sí, me dejó un gato. Ahora cojo la gata y la echo. Había una por ahí escondida. Sí, dije que yo eso. Me bajé en su momento la de Héroes, la primera temporada. Y no voy a hacer ningún spoiler, pero vamos a decir que el villano de la primera película de Héroes son como eso, personas que por lo que sea rollo mutantes tienen un superpoder. Empiezan a descubrirlo, empiezan a explorarlo, que es algo que puedes extrapolar muy fácilmente a una partida de rol. Hay muchos sistemas que se basan directamente en eso, descubrir que tienes poderes y ver qué haces con ellos. Y el tema está en que había como dos villanos. Uno de ellos era una especie de organización, que la organización tenía recursos, la organización tenía cosas, pero, lo importante era el antagonista principal, porque la organización sí, podía tener a muchos oídos, podía tener muchos ojos, podía buscarte, podía capturarte, podía hacer muchas cosas, pero siempre sabías que en algún momento, o sea, no te iban a matar al instante, te iban a dejar capturado, en algún momento vendrían a rescatarte, no pesaba tanto en la escena, que es un término que estará mal dicho, pero vamos, es como cuando shit got real, que dicen, ¿no? Cuando por lo que sea aparece alguien y sabes que la va a liar mucho. Diremos cierta escena de Rogue One, no vamos a decir cuál porque no queremos hacer spoilers, pero hay una escena de Rogue One, la última de Star Wars, que dices tú, me cago en todo, no puede ser. Y ya sabes un poco a lo que va. Pues Sí. pasa un poco igual con esto, con el antagonista, con Sylar. Sylar es una persona completamente pragmática que lo que quiere es hacerse muy poderoso y su superpoder, que parece en un principio una gilipollez, el tío es relojero. Y lo que hace es, sabe cómo funcionan las cosas. Y dices tú, pues vaya poder de mierda, saber cómo funcionan las cosas. Bueno, a mí me habría venido de bien para volver a conectar internet, ¿no? Pero bueno, vaya mierda de superpoder. Pero claro, esto es hasta que la serie te cuenta que el tío puede con su superpoder saber cómo funciona tu superpoder. No explican nunca de dónde vienen los superpoderes, no, al menos en las temporadas que son canon, entre comillas, las temporadas que no son malas. Pero esa es la historia. Es un tío que llega a un sitio con una cara de bueno increíble, sin que la otra persona sepa que él es quien es y se dedica a atraparte, a abrirte la cabeza, literalmente te abre la cabeza y en lo que ve tu cerebro dice, oh, ahora lo entiendo. Y te copia el superpoder. Entonces es una persona sin escrúpulos que muchas veces sabes que es el personaje más peligroso que hay ahora mismo en la serie, pero que establece contacto con un personaje que todavía no sabe ni quién es, y sabes que en cualquier momento le puede abrir la cabeza, puede copiarle su superpoder, y que no solamente va a matar a ese personaje, sino que se va a hacer más fuerte. Entonces es una especie de bola de nieve que no para de bajar y que no para de coger carrerilla. Que cada vez que aparece en la escena hay una tensión enorme porque sabes que o bien se ha interesado por X y ya sabes que ese existe. Y que Sailor sepa que tú existes es algo muy malo, créeme.
o bien simplemente sabes que de aquí va a matar a un personaje que no es importante, pero sigue siendo un elemento de presión porque sabes que se va a hacer más fuerte con eso. Sí. Entonces siempre, siempre intento, me gusta mucho cuando lo conseguí con el Barón Huffman del módulo este de los hongos de Yugoth, cambié yo cosas para que el Barón Huffman se me convirtiese en un Sailor de estos. Uh-huh. Siempre me gusta mucho el tratar de buscar un personaje, sobre todo si vamos a estar con una campaña larga o algo por el estilo y quiero tener un personaje recurrente, siempre me gusta tener un personaje que en lo que aparezca en escena los personajes sepan que lo inteligente es esconderse y huir. O sea, un personaje que lo que llegue en escena, o bien por el poder que tiene que no puedes vencerle en combate, o bien por lo que va a significar que ese ser sepa que tú existes y que estás buscando también el Santo Grial, o bien por la cantidad de piezas en movimiento que puede poner esa persona en lo que sepas que estás tú ahí, que la cosa se ponga tal. Y aquí ya, pues la pregunta de nuestro colega podría ser, ¿y cómo se hace? Bueno, pues me encantaría saberlo para poder aplicarlo más veces. Pero a veces es eso. Es como cuando estás en el Tetris, tienes todo hecho en la mierda y te cae la pieza que necesitas. Pues a veces necesitas eso. Sí. Es la suerte de que tu juego, tus jugadores y el sistema pongan las piezas para que cuando veas tú que la pieza que necesitas aparezca, caiga y encaje en la perfección. Es muy interesante este tipo de personaje o personaje no jugador que me has dicho. La verdad es que lo voy a apuntar por ahí para ponerlo en alguna partida, porque está muy chulo. Sí, sí, es guay, es chulo. Bueno, tenemos aquí otra preguntilla de él del bar 2504. Uh-huh. Preguntica, ¿es común que una vez que has hecho una trama, los personajes te la lían y hacen lo que les sale de ahí abajo? ¿Cómo puedes conducirlos sutilmente al camino preparado? Pues con mucho cuidado y bueno, y básicamente eres el máster, no saben lo que tienes preparado. Como ha dicho Lynx, puedes reciclar o puedes, si ellos en lugar de ir por la ciudad que le van a caer un grupo de ladrones, deciden ir por el bosque, da igual, ese grupo de ladrones puede estar perfectamente en el bosque. Simplemente uh-huh. tienes que buscar ¿cómo puede tener sentido esa escena? Y una vez hecho eso, pues ya los vas reconduciendo poco a poco sin que se den cuenta. Pero básicamente, no fuerces las cosas, busca el sentido. Si en lugar de ser unos ladrones tienen que ser unos granjeros enfadados, pues ahí está. Simplemente ese es mi consejo. Yo también eso, habla con tu grupo de juego. Es muy importante que ellos sepan que tú no estás estás haciendo mucho trabajo para ellos, pero hay una diferencia de trabajártelo mucho para ellos o trabajar para ellos. Habla con tu grupo de juego y déjales claro que tú estás currando mucho esto, pero que si no les mola que lo digan y simplemente se cambia. Y también habla tú con ellos en el sentido de decir, oye, si no os gusta este sistema, si no os gusta cómo dirijo yo o no os gusta tal, cambiamos y que dirija otro, o cambiamos de sistema o algo del estilo. Te quiero decir, está muy bien lo que dice él, pero el problema de esto no es tanto el reciclar, es el tener que estar reciclando continuamente. Si tus jugadores lo único que quieren es mazmorras y loot, a lo mejor están más a gusto jugando Dungeons and Dragons que jugando a Blaneda, por ejemplo. Si vuestros jugadores lo único que quieren es liar la parda y ver cómo arde el mundo, lo mismo se lo pasan muy bien jugando Fiasco, ¿no? Uh-huh. Fiasco es rol, ¡buh! O sea, esta clase de cosas de las que no vamos a hablar. Pero esa sería la idea. Yo creo que lo importante es que siempre haya mucha comunicación con tu grupo de juego y que siempre exista ese último recurso de llegamos a la aldea, se plantea una escena con la típica viuda lastimera que viene con el pañuelito diciendo los necogoblins se llevaron a mi hijo, y que si ellos ven que no les gusta o que el planteamiento está mal, dicen, oye, ¿tienes más historias? Pues pasamos y nos vamos al siguiente pueblo. Algo así, la comunicación es lo más importante. Sí. En este sentido. Totalmente de acuerdo. Tenemos otra pregunta de aquí de Pavlinka Dragnell. Hola, ¿tenéis algún consejo para dirigir una historia de demonio en la caída que no sabéis realmente cómo narrar? No me suena el juego, de hecho es la primera vez que lo oigo. Me refiero... Es de todo el ciclo de Mundo de Tinieblas. Yeah. Es eso. Sí, pues... O sea, Changeling, el ensueño, Wraith, el olvido, demonio, la caída, hombre, lobo, el apocalipsis, vampiro, la mascarada y cazadores de las sombras o algo así. Es uno de los... Bueno, y momia, la resurrección. Yo qué sé, hay muchos, pero sí. Vamos, es uno de ellos. Pues no me sonaba. Él se refiere a que
Se sabe el lore, ha hecho algún módulo y tiene sus personajes hechos, pero no sabe cómo hacer una buena historia. Yo creo que las buenas historias las hacen los jugadores en sí. Quiero decir, una buena historia bien construida está muy bien, pero una historia que puede ser mediocre como ir a dar una paliza a unos goblins puede convertirse en una historia de la leche si tus personajes se lo proponen. Pues yo qué sé, pongamos que los goblins resultaba, o tú, incluso tú puedes dar toques. Imaginemos que los goblins al parecer han contratado, saben que lo venían los héroes y han contratado para ellos un ogro que les va a dar una paliza de muerte a los estos. Y en un último sacrificio, el bardo, por ejemplo, consigue asestar una puñalada mortal en el corazón del ogro, perdiendo, pues, yo qué sé, su guitarra, un brazo, un ojo, lo que sea. Ese tipo de historia, si trabajas con tus jugadores y metes algún elemento para que sea épica o sea una buena historia, no tienes por qué escribirla en sí, sino la van a vivir y la van a hacer. O esa es mi opinión, yo creo que las buenas historias se escriben, pero también las hacen los jugadores. A ver, Mundo de Tinieblas, el problema que tiene Mundo de Tinieblas es que es un sistema de mierda para empezar, porque yo tío, si todos los roleros me odian, yo puedo decir lo que me salga de los huevos. Los buenistas tenéis que ser vosotros, a Sí, mí no me la suda. tiene libre licencia. A mí es que me encanta Hombre Lobo, pero bueno. A mí me, tío, o sea, no, bueno, no lo ves, pero tengo ahí la versión especial de Hombre Lobo, es eso que está ahí abajo en esa estantería, Bueno, y yo eso tengo aquí. de ahí es el vampiro de No Solo Rol, o sea, te quiero decir, Yo a mí aquí me tengo los mundos sí que me también. gustan, pero es un juego de rol que tienes que saber perfectamente a lo que vas, tienes que saber, o sea, si quieres jugar a algo sobrenatural para matar cosas, hay sistemas 10 veces mejor que Mundo de Tinieblas. Mundo de Tinieblas es un sistema que creo que aúna de puta madre el sistema narrativo con el politiqueo tal y el la sistema, o sea, para campañas está estupendo por contactos, puntos de acceso para empezar partidas, batallas, cosas que has recibido de otros textos más poderosos, tener un planteamiento de nivel 1 a nivel 20, de voy a empezar a hacer una propia manada para mí solo, o voy a hacerme un clan solamente para esto, o voy a cambiar el destino del mundo, o voy a subir de última, bueno, de decimotercera, o voy a subir hasta cuarta, o sea, siempre hay algo que hacer y siempre hay cosas, es un sistema cojonudo, pero si quieres empezar, no empieces con Mundo de Tinieblas, porque lo peor que puedes hacer para alguien que no ha jugado en su vida es ponerle deberes, y si empiezas con un Mundo de Tinieblas, vas a llegar y vas a decir, vale, ¿ves este manual de Hombre Lobo? Bueno, no salgas corriendo todavía. Sí. Las 40 primeras páginas son la historia del mundo. Y si tú eres un lupino, deberías de conocer al menos parte de ello. O sea que léetelo. Luego después hay 20-30 páginas que son todas las clases. Pero no tienes que leerte solo la tuya. Tienes que leerte todas porque hay una serie de pensamientos preestablecidos, hay unos prejuicios que tu raza va a tener, bueno, tu especie de hombre lobo va a tener para con otras especies. Entonces tienes que saber luego interpretarlas. Y luego después está el tema de todas las habilidades que puedes tener, que estaría bien que te leyeses las que crees que puedes hacer para elegir las que quieres hacer y ponértelas. Entonces es como que desde el punto cero le estás poniendo a tu jugador unos deberes acojonantes cuando él a lo mejor lo que quiere es coger un fate y decir, tú el bárbaro, tú el caballero, acróbata, mago y el hechicero y vámonos a una mazmorra a matar gente. Pues si lo que Sí. quieren es eso. Pero con algo rollo de vampiros, pues cambia los arquetipos, que el vampiro haga una cosa, que tal, 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 y luego vas corriendo. Porque, ¿por qué Mundo de Tinieblas está puesto? Bueno, al menos vampiro, hombre lobo, mago, los típicos, ¿no? La ascensión y tal. ¿Por qué están puestos como uno de los mejores juegos de rol que existen? Porque, coño, si consigues un grupo que sepa interpretar bien a sus personajes, que sepa cómo se mueve toda la diégesis de los manuales, y sobre todo un máster que sepa aunar partes de uno y de otro, que estés jugando una partida de hombre lobo si de repente aparezca un mago, o que estés jugando vampiros si de repente aparezca una momia o algo así, si consigues respirar y saber transmitir esa pasión por Mundo de Tinieblas y pones a jugarte, pero de verdad, sabiendo el contexto, interpretando bien y todo el rollo, Mundo de Tinieblas, yo creo que es uno de los mejores juegos que puedes jugar. O sea, Sí. pocos más divertidos y pocos que sean tan interesantes y tengan un contexto tan rico y un trasfondo tan chulo como para seguir adelante. Pero empezar por ahí y pensar que te lo vas a pasar igual de bien explicándole a tus jugadores en 10, 20 minutos de qué va el mundo y lo que pueden hacer, versus gente que ha jugado muchísimo y saben perfectamente a qué se van a dedicar, pues hombre. Es que esa es la historia. Yo he echado una partida de vampiro con un señor
que estaba acostumbrado a jugar con unas 10-12 personas y todos iban con su puto manual de la raza en la mano, o sea, yeah. iban con el manual de los Ventru o el manual de tal, y mi partida no era, era una mierda comparada con la de este señor, pero porque este señor estaba a un nivel que es el verdadero nivel que se exige una partida de Mundo de Tinieblas, al menos en mi opinión. Entonces, esa es un poco mi justificación. Pero me gusta Mundo de Tinieblas, compro mucho Mundo de Tinieblas y de verdad que es un sistema que disfruto. Simplemente digo que hay muchas mejores opciones para empezar. Sí, totalmente de acuerdo. Mundo de Tinieblas es muy, muy, pero que muy espeso para alguien que está empezando y sobre todo para jugadores también que están empezando, porque requiere de una serie de formas de rolear que no están acostumbradas. Entonces yo empezaría con otro sistema, ya puede ser Fate, Itos, incluso D&D también está bien. Entonces, no empezaría D&D, por ahí. Pero D&D empieza por... Te diría que empezases... A ver, esto ya obviamente es muy personal. Te diría que empezases por segunda o empezases por quinta. Porque sí. son las que están, entre comillas, más simplificadas para empezar. Yo iba a decir quinta. 3.5, joder, macho. O sea, es duro, duro. El sistema de combate y te pone grapple, que sería como agarrar y tirar, ¿no? O algo así. Y a lo mejor tienes página y media de reglas y muchísimos modificadores en función de cómo está, cómo no sé qué, controles de fuerza continuos para... O sea, es que, uff... De ahí de quinta, la gente dirá que ha perdido cosas de cuarta, de 3.5 y tal, pero el sistema de tienes ventajas o desventajas, vas a tirar más o menos dados o tal, yo creo que está simplificado muy bien. Para sí. gente, para volver a meter a gente a D&D después de tal, yo creo que es un sistema cojonudo. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Tenemos por aquí Sirius Senra. Pregunta para cuando volváis, que ya hemos vuelto. ¿Cómo os mola establecer el motor, entre comillas, de la partida? ¿Desde los trasfondos de los personajes o a través de la historia externa del de los PJ que los envuelva? Interesante pregunta. Yo, dependiendo de cómo esté inspirado y cómo lo haga, hago una mezclilla de ambos o a lo mejor lo separo muy diferencialmente. Depende mucho de la partida. Si tengo una idea cojonuda, lo que hago es envolverlos a ellos. Si veo que un personaje tiene un trasfondo muy rico, pues lo exploto. No sé si es la respuesta que te esperabas, pero yo creo que una mezcla de las tres, una mezcla de las dos o las dos separadas puede venir muy bien dependiendo tanto de tu grupo como de lo que tengas pensado para ellos. Entonces, yo soy más fan de mezclar ambas cosas. ¿Tú cómo lo ves? Yo empiezo de forma completamente 100% conductivista. En plan, vamos a jugar a esto y lo vamos a jugar así. Y os dan por culo. Ah, pero es que yo quiero hacer otra cosa, que me da igual, que te da por culo. Si te molesta, coges la puerta y te vas. ¿Por qué? Porque un one shot de los que te vienen en el manual suelen estar pensados para que te enteres A, de cómo va el sistema, y B, del rollito que lleva el sistema. No es lo mismo decir, con un D20 haces una tirada de control contra una clase de armadura y con un D8 pegas el daño de un hacha porque eres enano, o un D8 más un D3 porque tu clase de guerrero de tal, que es saber cómo funciona el sistema, y otra cosa es, pues, hay una bruja muy mala que está en una mazmorra y tenemos que bajar y esquivar trampas. Ah, pues es que yo quería jugar un juego de investigación. Pues obviamente, D&D, podemos hacer partidas de investigación, pero no es el rollo al que está dirigido gran parte de sus reglas. Entonces, normalmente siempre cojo un one shot y digo, vamos a jugar esto sí o sí, y vamos a jugarlo con estas reglas sí o sí, porque así vais a saber de qué va el sistema y vais a saber cómo funciona el sistema. Una vez ellos ya saben cómo va el sistema, tienen el personaje que a lo mejor de nivel 0 se lo suba a nivel 1 o se lo suba a nivel 2, que siempre es una chuchería estupenda, es decir, bueno, pues tu personaje sube de nivel y ahora puede hacer todo esto. Y el tío, oh, Dios mío, he aprendido dos hechizos, ahora puedo purificar comida. Vaya mierda de hechizo, purificar comida, ¿no? Pero da igual, porque está a nivel 2, entonces ahora está. Ahora puedo purificar comida y todo el rollo este. Y está como... Es una forma estupenda de que se enteren de qué va el sistema, que se enteren cómo funcionan las reglas y a partir de ahí que me digan qué es lo que quieren hacer. En plan, bueno, habéis liberado al pueblo del malvado vampiro que venía todos los días a comerse a las cabras. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora? Y utilizar esa parte, esa semana por Skype o por WhatsApp entre partida 1 y partida 2 para que me digan qué es lo que les gustaría y que me dé tiempo a mí a prepararlo. Sí. En caso de que tenga que envolverles en la trama, yo directamente lo que hago es coger a 5 mierdas y con de Zero to Hero, se diría, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor cojo a 5 personas y digo, vale, hay una nación A, hay una nación B, la nación A tiene una piedra preciosa que cuando la destilas salen unas pociones que si te las bebes a los usuarios no mágicos se les permite hacer magia, es un elemento que es un recurso clave y les están invadiendo para conseguir ese recurso clave.
Vosotros estabais por la vida y han quemado vuestra aldea y os han capturado para venderos como esclavos. Una buena noche, el guardia se ha dormido y tú le has robado las llaves. ¿Qué hacéis? En el momento en el que digo eso, este señor va a abrir, van a intentar entre todos contener al guardia y cuando lo terminen van a ser 5 mataos vestidos en harapos con una armadura y probablemente una espada, una daga y si eso un arco, pero ya es un y si eso. Sí, todos los demás con mucha no tienen suerte. Nada. Pueden coger un pedazo de madera rompiendo la mesa, pueden llevarse una antorcha, pero no tienen nada, nada. Entonces, no tengo que inventarme ninguna trama para juntarlos porque literalmente lo que están haciendo es un sálvese quien pueda y un sálvese quien pueda tiene, o sea, si queréis jugar tenéis que salir de esa situación en la que estoy metido y eso también ayuda mucho para lo que te estoy diciendo de la chuchería de subir a nivel 2. Es una de, tienes un control de fuerza y haces un D4 más tu bonificador de fuerza, es una puta mierda de daño, pero ahora has conseguido una espada y una espada es un D6 más tu bonificador de daño. El tío, oh, Dios mío, un D6. Entonces, es una forma muy chula para ir avanzando con el este. Y desde aquí un saludo a Sirio, que no sabía que estaba ahí mirando y muy fan de tu rollo, colega. Railex, ¿cómo consigues olvidarte de cualquier tipo de sentido del ridículo en una partida siendo PJ? Pues es algo que yo, por ejemplo, si sois bastante asiduos a ver este canal, habéis visto una, o creo que podéis haber visto una... Perdona que te interrumpa, sí. Pues a lo mejor escuchas eco durante nada. Vale, yo sigo con lo mío. ¿Habéis visto una progresión? Yo al principio era súper cortado, no hablaba muy poco tal, o me trababa mucho. Y algunas veces sigo haciéndolo, pero básicamente es practicar. Creo que ya lo hablamos con Justo en uno de los últimos streamings que hicimos para ayudar aquí a cómo crear partidas. No, cómo crear personajes creo que era. No estoy seguro. Bueno, la cuestión, que es cuestión de práctica. Una vez que estés cómodo con el grupo y ya tengas algo de comodidad a la hora de interpretar papeles, en sí va a fluir. Vale, ya estoy, he echado ya la gata. Pero ya he quitado los cascos y te estaba escuchando, ¿eh? Ah, perfecto. Yo, sinceramente creo que da igual lo cortado que seas, todos dentro de nosotros tenemos lo que hay que tener para coger un goblin de nivel 3 y ponernos a hablar como si fuésemos pitufos. Pero yo creo que aquí lo más importante no es tanto la confianza que tengas tú, sino la mesa de juego. O sea, yo puedo hacer la gilipollas más grande, de hecho cualquiera que esté viendo mi serie de Zelda o haya visto la serie del segundo canal que tengo de Fran Bow, le pongo voz a todos los personajes que salen, trato de respetarlas, porque claro, a lo mejor en el capítulo 1 aparece un señor y no vuelve a aparecer hasta el capítulo 23, pues lo mismo la voz de ese señor cambia un poco, ¿no? Pero vamos, que son muchas voces que hay que poner, más o menos trato de mantener todas siempre en la esta, y si tengo que ponerle la voz a una niña de 6 años, le pongo voz a una niña de 6 años, pongo voz de pito y ya está, no hay ningún problema. No tengo ningún problema haciéndolo en un gameplay de la misma forma que no tengo ningún problema haciéndolo en mesa, pero... Si yo soy un jugador que está llevando a un paladín y quiero rolear un paladín como tiene que rolearse, hablando de forma muy grandilocuente y gesticulando mucho y gritando de vez en cuando ¡por ello me da! Y cosas de estas, necesito saber que todas las demás personas o bien están en el mismo rollo que yo o bien no les molesta. Si yo estoy jugando con 5 personas y 4 de ellas están roleando exactamente igual que yo y hay uno que es un poquito más cortadito, pues el señor que esté cortadito que no haga nada, pero si los demás lo estamos haciendo, yo sé que no estoy molestando con esta interpretación. Si con las 4 o 5 personas que estoy jugando están todos mi personaje hace, mi personaje dice, mi personaje deja de hacer y yo me estoy flipando mucho, sé que soy un elemento que está en mesa pues causando un poco ahí, no voy a decir causando en plan jodiendo la partida, pero sí jodiendo el pues un poco la atmósfera de la partida. Yo creo que lo más importante es eso. Lo más importante es que tengas claro que si todos estáis roleando o la mayoría estáis roleando con voces raras y de forma extrambótica, lo hagas. Y que si solamente lo estás haciendo tú, que te calmes y que sí, que eres muy narrativista y eres un jugador de puta madre, pero no es el momento para estar haciendo así porque haces que los otros personajes estén más cortados. Sí. Entonces la forma, yo no creo que es que haya un consejo para actuar mejor o peor o para perder la vergüenza. Es encontrar el grupo adecuado y la mesa adecuada. En el contexto adecuado, créeme que...
hasta personas que han estado toda su puta vida, mi personaje hace, mi personaje dice, se han puesto a rolear y se lo han pasado de puta madre jugando a Fiasco, jugando a Blaneda, que son juegos muy narrativos que están orientados al humor. Y al final el problema era eso, el jugador me sorprendió en el sentido coño, o sea que no era que no fueses capaz de interpretar, sino que te parecía que cuando estábamos roleando a los años 20 estábamos haciendo algo rollo Shakespeare y en lo que te he dado la oportunidad para ponerte a hacer el cabra, estabas en tu salsa, ¿no? Pues es eso, es busca siempre la mesa adecuada para comportarte así. Y si lo que quieres es practicar, pues practica con eso, con juegos de hacer el cabra, es la mejor forma de empezar a... Métete en el personaje. Hablando de hacer el cabra, teníamos una pregunta por aquí, pero es que estoy dividiendo un poco las preguntas con Van con el tema y luego al final haremos unas cuantas de un poco personales en plan ¿qué juego de rol es tu favorito y tal? ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien. Sirio acaba de decir que Blaneda es la hostia. Y voy a aprovechar para decir que estoy de acuerdo y para... Como este señor y yo llevamos mucho tiempo tratando de hacer algo juntos y no lo hemos conseguido nunca porque no nos hemos puesto de acuerdo, Sirio, quedas invitado a una partida de Blaneda hecha a tu conveniencia y tú también, obviamente los dos estáis muchas invitados. Gracias. Y cuando queráis montamos una partida de Blaneda para enseñar a la gente ejemplo práctico de esto, de cómo se hace el cabra metidos en personaje y demás. Pues ahí queda y queda apuntado, así que ya te la reclamaré. Luego, Sirio, te mando un privado y vamos hablando para que este señor cumpla sus promesas. Muyo999, hola Muyo otra vez, dice, ¿qué ambientaciones preferís? ¿Fantástica, medieval, futurista, época actual? A mí me encantan todas, con tal de que sea una buena historia y con tal de que me ayude a abstraerme un poco del día a día y de jugar bien, me da igual, me encantan todas. Yo el problema está en que tengo muchísimos prejuicios con un poco el rol en general y sobre todo a la hora de escribir. Entonces, claro, para mí Star Wars es fantasía, porque al final es un camino del elegido en el que a alguien se le da algo mágico, en lugar de mágico es ser capaz de escuchar la fuerza y un sable de luz, pero es un elemento mágico que la gente no tiene por ahí. Es curioso, yo pensaba que lo ibas a hacer más estilo como el personaje del elegido, en plan estilo el Señor de los Anillos, que Frodo es el elegido, más que tener un objeto mágico. Yo lo veía más Star Wars en ese sentido, ya que tanto, yo que sé, Anakin era el elegido para terminar con los Sith, pues ese tipo de cosas. Yo pensaba que lo veías más estilo el elegido. A ver, pero me refiero que yo, Star Wars es la única que... Bueno, a ver, yo qué sé, tenemos Spaceballs o tenemos la de Galaxy Quest, ¿sabes? Uh-huh. O sea, tenemos algunas de ciencia ficción que tienen tropos de la fantasía y tienen una narrativa muy orientada al humor y muy libre, con muy poquita presión existencialista, diríamos. Pero a mí cuando me dices el espacio, la última frontera, tal, yo ya estoy empezando a escuchar la banda sonora de Odisea en el espacio, en la otra oreja me está susurrando cosas Asimov y tengo a, pues yo que sé, a Clark, lo tengo en la parte de atrás de la cabeza también explicándome cosas. Entonces, claro, me dices Nexus y yo pues Nexus lo voy a jugar, pero lo mismo lo voy a jugar eso en un sentido decadente, muy opresivo, muy distópico, con una dualidad muy grande entre los buenos de la rebelión y los malos del dominio, unos tratando de ser lobos y otros tratando de liberarse de los grilletes, tal, y sobre todo eso, con mucha presión existencialista de no somos nada, solo somos los únicos, no lo sabemos, no tenemos ni puta idea de nada, cosas de estas. Entonces, ¿se puede hacer una partida super happy de Llamada de Cthulhu? Se puede. De hecho, está impresa y editada Máscaras de Nyarlathotep y pocas cosas más Indiana Jones te vas a encontrar que Máscaras de Nyarlathotep, ¿no? ¿Se puede hacer algo rollo fantástico en un ambiente de ciencia ficción? Se puede. Star Wars es prácticamente todo ciencia ficción, a pesar de que luego después siga un camino del héroe que pensamos más que como un tropo fantástico que otra cosa. Entonces, te digo, a mí también me gustan todos, pero me tiene que apetecer jugar a eso que me estás poniendo. Sí. Y aquí es donde digo yo que un buen máster diría, pero yo te puedo rolear Nexus y hacer una experiencia que sea como si fuese Dungeons and Dragons. Es posible, pero yo no soy capaz. A mí me va apeteciendo algo relacionado con X y tengo que hacerlo de esta forma. Entonces, ahora mismo, en lo que más estoy metido es en elementos históricos. Me he metido en el... O sea, voy a jugar dentro de poco a la triste por eso, porque me apetece algo. Me leí hace poco Séptimo Mar, me flipó, pero fuera de este mundo, Séptimo Mar, la nueva. Y me apetece eso. Me apetece coger a unos señores que vayan con unas ropas muy anchas y unos sombreros, unos flambergos, como se digan, los sombreros estos raros, con la pluma.
chambergos o algo así, y me apetece ver cómo se pegan con floretes. O sea, me apetece mucho, y gente que hable de el honor, de la honra y con cosas de estos. Entonces, claro, ahora me apetece eso, que técnicamente lo que me apetece es un tipo de historia y que podría jugarlo en cualquier ambientación, pero me apetece jugarlo en la ambientación que está pensada para ello. Sí. Entonces, no es tanto como que me guste más un género que otro, me gustan todos los géneros, es lo que digo, no tengo ningún prejuicio, me encanta Vampiro, me encanta Cthulhu, me encanta Dungeons and Dragons, me encanta absolutamente prácticamente todo lo que me pongas, pero en función de lo que me apetezca en el momento, sí que en lugar de decir me apetece más este sistema o este otro en función a la ambientación, me apetece más este tipo de historia o esto, y creo que se va a moldar mejor a esto, este tipo de ambientación. Ahora me apetece mazmorreo, pero me apetece un mazmorreo decadente y oscuro, pues juego clásicos del mazmorreo. Sí. ¿Se puede ser de ID? Sí, pero prefiero clásicos del mazmorreo porque es más otro rollo. El clérigo es un señor que lo mismo te curas y te conviertes, o lo mismo te mueres ahí y te vas a tomar por el culo, porque si tú no eres de mi mismo alineamiento, de mi Dios me deja de respetar, así que te vas a morir. Y joder, un clérigo que te diga te vas a morir porque mi Dios no ve con buenos ojos que te cure, es algo que me llama mucha atención y me gusta. Entonces, para fantasía oscura, qué mejor que de CC, ¿no? Sí. Entonces eso, en función de la historia que tenga pensado contar, escojo un sistema u otro. No es tanto que tenga un preferido por encima de todo. Si tengo que quedarme con un preferido, Llamada de Cthulhu, porque es a lo que más he jugado. Sí. Yo, por ejemplo, no... Jugar me gusta jugarlo a todo, y escribir me gusta escribir de todo, pero no sé por qué últimamente tengo más imaginación o me presto más a escribir a lo que es ambientes futuristas, también algo decadentes, o incluso también, no futurista, pero un presente un tanto distópico, así medio futurista, donde ha avanzado un poco, estilo, no sé si decirlo, Psycho Pass, el anime, algo por el estilo. No es del todo futurista, pero es algo que está a medio camino. Sacrificar el libre albedrío por la seguridad de esto, ¿no? Una sociedad somatizada, diríamos. O sea, una sociedad completamente ajena a lo que es el dolor o el desencanto, pero que en realidad encierra una existencia completamente vacía. Sí, la ciencia ficción en su etapa más pura. Lo que te quitan el velo de esta sociedad consumista, te quedas con un existencialismo que nada es capaz de llenar. Correcto. Eso es lo que se da, sí. Sí, lo que se da. Pues eso es lo que estoy últimamente escribiendo y lo que estoy dando muchas vueltas. No sé por qué, pero me va. Tenemos a Diegiset. ¿Cómo puedo crear ítems mágicos o raros dentro de un juego para un jugador? Uf, difícil. Esto... A mí no me gusta... Me gusta crearlos, pero yo los testeo mucho, porque un objeto que creas desde cero y se lo das a un jugador puede romperte la partida en 0,5 segundos. Es una cosa que tienes que pensarlo muy cuidadosamente. Si puedes, sigue al pie de la letra las reglas, en este caso pues de Pathfinder, y testéalo, porque ya te digo que te puede hacer un estropicio en la partida. Yo siempre que hago un objeto mágico de la teletienda. ¿Qué significa? Que sobre el papel es todo muy bonito, pero luego después, cuando ves la letra pequeña, tiene 50.000 cosas. Las baterías no incluidas, necesita 4 baterías de este estilo que solamente puedes comprar en tiendas especializadas, no lo uses si tienes problemas del corazón, puede ser ofensivo para determinadas personas, cosas de estas. El rollo también. Simplemente doy un objeto mágico, y el objeto mágico siempre va a tener un montón de peros. Y si ve, algunos son subsanables y otros no son subsanables. Que de aquí al futuro veo que el objeto no estaba tan chetado como parecía, doy en partida las situaciones correctas para que esos peros, algunos de esos peros, sean solucionables. Que veo que el objeto está tan chetado como yo pensaba que iba a estar, pongo incluso más peros. En plan, oye, en lo que habéis entrado en esta cueva, no sé por qué, pero tu vara ha empezado a brillar. ¿Puedes tirarme, por favor, un control de...? Ah, joder, tío, pues resulta que bajo tierra esto empieza a brillar muchísimo, así que vas a tener un -4 a todo lo que sea ocultarte y cosas de estas. Sí, ese rollo estilo maldición también la he utilizado alguna vez. Por ejemplo, había una espada que se le encontró, una espada que estaba súper chetada, pero la espada tenía vida propia. Entonces muchas veces la espada se decía... estaban escondidos en algún lugar, vamos a atacar a estos orcos, y dice, de la espada se les va, ¡que vais a atacar a esos orcos! Entonces, claro, no veía. Entonces, ese tipo de cosas, esas son muy divertidas luego para jugar, y también tiene ese toquecito, pero yo testeo sobre todo los objetos mágicos muchísimo antes de eso, porque te pueden romper la partida, sinceramente. Vale, aquí una pregunta, para no cambiar el tema, que dice, creación de ítems especiales estilo daga del tiempo en Prince of Persia, todo lo que sea volver atrás en el tiempo, siempre es jodido, porque
un personaje munchkinero, ¿no? Un pathfinder de estos, ¿qué tal? A lo mejor aparece el malo. Y en un momento dado quita su escudo para señalar a alguien y lo vuelve a poner, que es algo que tú quieres darle para darle peso dramático, y el tío aprovecha para, pues daga y le mato, ¿no? Cosas de estas. Entonces, siempre utilízalo con la regla especial de si sacas un 1, puedes volver a tirar una vez por partida, una vez por campaña, una vez por sesión o algo por el estilo. O siempre que vaya a intentar hacer algo, si por lo que sea cambio de opción, tengo un 10 segundos o un tanto por ciento de posibilidades de volver a cambiarlo, volver a hacer otra cosa. Así, hazlo siempre reactivo y hazlo siempre para cambiar lo que sale en los dados. ¿Por qué? Porque está testeado en muchísimos sistemas que los puntos dramáticos, los puntos fate, los puntos del norte, la inspiración en D&D de quinta, ¿sabes? O sea, todas estas cosas siempre se usan para eso, o bien para darte algo de ventaja, o bien para repetir una tirada. Si quieres hacer algo para viajar atrás en el tiempo, pues eso, lo de la ventaja puede ser una forma correctísima de hacerlo. Ahora que ya has vivido esta cosa, puedes echarlo para atrás y saber cómo va a actuar. Así que tiras con 2 de 20 en lugar con 1. O ahora que vas a volver hacia atrás, puedes volver a tirar porque has sacado una pifia y si no va a significar que la vas a palmar. Algo así. Pero siempre que sea algo mecánico y que no sea de la historia. Porque como sea de la historia, créeme que te Sí, la pueden liar muy parda, es muy pero muy difícil. parda. Estoy totalmente de acuerdo con Lynx. Es algo que tienes que hacer que sea en el momento, no que tires para atrás porque sinceramente puede cambiar, de hecho, incluso la aventura que tienes pensado y todo, y puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Entonces, Totalmente. qué te iba a comentar, Lynx? Habíamos dicho que más o menos hasta las 11, pero quedan tres preguntas así de relacionadas con el tema y luego unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Por 10 mí, como si preguntas. quieres. No, podemos estar hasta y media, yo puedo estar. O sea que podemos estar 15, 20 minutos más, incluso si quieres hasta y media. Así Perfecto. aprovecho un poco esa colgada que os he hecho, la subsanamos un poquito. Perfecto. Pues seguimos con Super Dani, Super Daniel Jack. ¿Algún contexto para un tipo de partida sin mucha historia, solo para hacer el cabra? Sí, si tienes, por ejemplo, experiencia roleando y tal, yo te diría que es muy divertido prepararte una serie de eventos aleatorios con tablas y que vayáis jugando tirando el dado, en plan sin máster, que cada uno interprete o si el que le toca lanzar, que cada turno se vaya lanzando el dado dependiendo de la gente y que vaya interpretando. Eso puede dar el quebradero, pero que no sea una partida que tengáis pensado avanzar en mucho si estáis dentro de un contexto, hacer esa partida. ¿Por qué? Porque puede llegar a romperla igualmente. Pero si es un one shot sin ningún problema, yo creo que puede llegar a ser muy divertido. Tengo unos conocidos que hicieron eso y al final el malo resultó ser un pato ninja o una cosa así. No me enteré muy bien, porque era tan loca la partida que fue así. Pero bueno, era Bueno, gracioso. y si quieres hacer eso y ahorrarte el quebradero de cabeza, es muy sencillo. Juegas a fiasco y ya está. Y cuando se te acerque el típico barbas que te diga, ¿sabes que eso que estás jugando no es rol? Le dices, vale, y le dices adiós. Le dices que por favor se vaya y ya está. Juegas a fiasco y ya está. ¿Por qué? Porque fiasco es, cogemos un puñado de dados y los tiramos en la mesa. Y con esos números que han salido, vamos a comprar la historia. ¿Qué necesito para ser un traficante de drogas? Perdido por un casino. Necesito un 5 y un 4. Pues me quedo con un 5, me quedo con un 4 y con este 5 y este 4 voy a comprar ese trasfondo que me hace ilusión. Y ahora necesito estar conectado contigo. Pues creo que vamos a ser de la misma parroquia y vamos a ser los dos ayudantes del cura. Madre mía, cuando se entere el cura de que soy un traficante de drogas la que se va a liar y el otro, vale, en ese caso yo tengo un hijo que te compra droga a ti. O sea, es que te hace la Sí. historia solamente el tirar los dados. Dice Isaac 383, ¿por qué dicen que fiasco no es rol? Porque no tiene ficha, es 100% narrativo y está hecho para que sea eso, la típica partida película que tiene un principio, un desarrollo y un final. Cada vez que avanza algo en la partida, ese avance cuesta un dado de los que quedan en la mesa. Entonces, desde el momento en el que empiezas hasta el momento en el que acabas, tienes marcado de forma completamente irrevocable todas y cada una de las partes de las escenas que va a tener tu película, entre comillas, la película que te estás montando. Quitando eso, tienes una ficha, tienes un personaje, tu personaje tiene un trasfondo y estás interpretando un personaje. Entonces te quiero decir que está más cerca de un juego interpretativo que el rol. Sí, pero es que rolear es un juego Sí, interpretativo, ¿no? yo Entonces es que... no entiendo la gente que dice eso. Por esa ley de tres, por ejemplo, más
¿Cómo era la versión esta para vampiro? Máscaras. ¿Cómo era? Teatro de la mente era. Teatro de mentes. Por esa ley de tres, teatro de mentes no es rol y para mí es rol. Es que es así. No entiendo muy bien por qué ese tipo de pensamiento, pero bueno, cada uno es libre de pensar como quiera. A mí me da igual. O sea, si viene. Es que es eso. Es que si viene alguien y me dice que sepas que Fiasco no es rol. Y yo, vale, pues que sepas que Pathfinder es un juego de mesa. Todos los viernes juego Pathfinder y me lo paso de puta madre. O sea, tengo una druida que se llama Anara, que tiene una lechuza blanca, que el máster dijo que aparecerían muchísimos animales y yo tendría que escoger uno. Aparecieron muchísimos animales, uno de ellos era un oso y yo en lugar de coger al oso me cogí al búho porque prefiero llevarlo de utilidad y no estar pendiente del puto oso cada vez que llegamos a un sitio. Y todo el mundo se chinó mogollón, pero Dios mío, ¿cómo es posible que hayas cogido a la lechuza en lugar de al oso? Y yo, que no os preocupéis, que no os preocupéis, eso tiene una solución muy, muy fácil. Tom, que se llama Tom, mi máster. Mi lechuza se llama Oso, le llamo Bear al oso. Entonces tengo a mi lechuza, que se llama Oso, y es, pues eso, tenemos momentos súper divertidos de no pasa nada, chicos, nos protegerá Bear, o ¿qué vais a hacer cuando aparezca un dragón? Y yo, no pasa nada, mandamos a Bear y que se encargue él, no, cosas de estas. Tenemos momentos narrativos súper divertidos cuando llegamos a una esta, pero ¿qué pasa? Que son una vez cada cuatro partidas. Las otras cuatro partidas son movernos en una cuadrícula e inflarle la cara al personal, y para mí eso, pues es como juego, no como jugar al Risk, pero rollo algo así. Entonces, que para ti Fiasco no es rol, pues no pasa nada. Para mí Pathfinder es un juego de mesas y son todo formas de verlo. Mientras vayas con la mente abierta y porque sea X no tengas un prejuicio que vaya con eso, tú diviértete y llama lo que quieras, como Exacto. te salga de los juegos. Sí, tenemos esa manía de etiquetarlo todo, así que bueno, ¿qué se va a hacer? Hablando ahora de personajes, yo me estoy haciendo para mañana que tengo una partida de rol. Tengo pensado un semi-orco ninja que tiene pinta de estar muy bien. Semiorco con ninja. Sí. Va a ser. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquelarreg, estimado becario y Lynx, ¿es recomendable echar una partida de máster primerizo con amigos también principiantes? ¿O cuánta experiencia mínima es necesaria? Yo creo que es la mejor forma de iniciarte al rol. Coger a tus amigos que no tienen ni idea y tú que tampoco tienes ni idea de cómo masterear y decir, vamos a jugar a esto. ¿Os parece? Sí. Pues ya está. Y es la forma de aprender. Porque no suele ser así, pero hay un tipo de. Si no lo conocéis el mundillo del rol, hay un tipo de jugadores que se llaman Munchkins. O que yo creo, o tengo la teoría, que siempre que un jugador es más, tiene más experiencia que un máster, tiende a explotarlo sin querer ese conocimiento. En plan, yo qué sé, pongamos tipos de conjuros en Pathfinder. Pues si el máster no está bien, no sabe bien y tal, pues siempre tiendes a tirar un poco para tu lado. Entonces yo creo que siempre es mejor empezar con gente que, si tú eres primerizo, empezar con gente que tampoco sabe o que si saben que juegan, no van a. O no van a intentar. No es que no vayan a intentar, es algo un poco subconsciente o esa es mi teoría. Entonces yo te recomendaría sobre todo empezar con gente novata, si no empiezas a masterear. Yo te diría que 13-14. 13-14 games o 3-14 o como lo pronuncien, son eso. Unos chavales súper majos que tienen un libro que se llama Cthulhu de 100, que es todas las reglas básicas de llamada de Cthulhu simplificadas al máximo para que puedas jugar partidas de investigación sin ningún problema. Es compatible con todas estas cosas. Si buscas, a lo mejor quieres jugar Cthulhu y buscas y te encuentras algo que tiene 20 PDFs como estos, o sea, 20 libros como estos que tienen las partidas hechas, con eso, con el Cthulhu de 100, puedes jugar a esto y no tienes que convertir absolutamente nada. Y además de eso, tienen otro que se llama Carne Fresca, que es genial. Sí, carne fresca está muy bien, lo he probado. Y son zombies. Entonces, estás jugando a juegos que son gratuitos, o bueno, paga lo que quieras, pero vamos, que si estás empezando, puedes bajártelo gratis y si ves luego que te mola mucho, vuelves y les das $1, $2, 4, los que estimes tú necesarios. Te bajas sistemas, que lo primero para ti, seamos realistas, eres máster. Si te compras algo como Aquelarre que tiene 500 páginas, no te lo vas a leer porque no sabes todavía si te merece la pena, porque no sabes lo bien que te lo puedes pasar. Así que te bajas un juego facilito de leer, facilito de imprimir. Si tienes que imprimir 50 páginas, no te vas a dejar demasiado dinero. Y con ello tienes sistemas, lo primero, con una hoja de personaje que es una hoja y ya, una hoja y se acabó. Todo lo que necesitas para jugar está en una hoja. Así que a tus jugadores no les estás aturullando mucho la cabeza con muchísimas reglas, como yo hice en su día con Anima, cosa que les recomiendo mucho. Si llegas a tu primera partida y le dices, estas cuatro páginas son tu hoja de personaje, la gente te mira raro, y te Sí. mira raro con razón.
Entonces, tienes ahí eso. Lo segundo, juegas con D6s. ¿Quién no tiene dos D6s del parchís o de lo que sea? Entonces lo vas a encontrar en todos sitios y no necesites estar con aplicaciones de para los dados o algo por el estilo. Y lo tercero, tanto Cthulhu de 100 es investigación y es muy sencillo hacer investigación. También tienen cosas rollo PDFs que son ya aventuras que vienen listas para jugar y todo el rollo este, muy baratitos, por nada, por apenas nada de dinero. Y además de esto, tienes obviamente la super mega... experiencia de los zombies, que a todo el mundo le gustan los zombies. Sí. Y ahora con Walking Dead y con todo este rollo, ¿qué mejor ahora para empezar directamente a decir, bueno, pues sois los que estáis aquí, tú tienes 20 años más, tú tienes 10 años menos, tú tienes tal, pero más o menos habéis vivido la misma vida y con una tubería, una pata de jamón y un cuchillo para cortar el jamón, tenéis que acabar de explotar el apocalipsis zombie, a ver qué hacéis, ¿no? Sí, hay muchos sistemas que se prestan a eso, por ejemplo, Fate, Itos, son bastante facilitos de manejar y no... Sí. Y no son bastante explotables por los jugadores, porque es lo que hay, no hay más. Utilizas la imaginación y listo. Entonces, esos tipos de sistemas estarían bien para empezar, y sobre todo, si quieres empezar con gente que también sepa, pues no estarían mal. Y si no, las cajas. No he dicho también nada del mazmorreo, porque el mazmorreo tiene una cosa muy guay, que son las cajas. La caja roja de Marca del Este o la caja nueva que va a salir dentro de poco de Dungeons and Dragons son magníficas, porque te las compras y por 20 euros tienes todas las fichas de los jugadores que van a jugar, jugadores ya prediseñados por si alguien no quiere hacerse un jugador, los dados para poder jugar a los dados, la campaña que vas a jugar y las reglas que necesitas para jugar a esa campaña en concreto. Sí. Entonces sabes que a lo mejor te estás dejando 20 pavos o te estás dejando los pavos que salgan, pero sabes que de esa caja va a salir la experiencia que estás buscando y que luego necesito más. Pues si necesitas más, ya tienes las hojas de personaje, ya tienes los dados comprados y lo único que necesitas es comprarte el manual del máster o algo así para seguir escribiendo cosas. Pero vamos, es o sea, kits de iniciación, entre comillas, hay muchos y es una forma cojonuda de empezar esto. Lo único que eso, habla con tu grupo y coméntales el que os molaría jugar desde el punto de vista de la historia, no del sistema. Porque si lo que quieren jugar es zombies, lo que dice él, coges Fate y te haces un Fate con zombies. Pero si lo que te dicen es queremos jugar algo que no tenga muchas reglas y te coges Recuerda el Mañana, que no tiene muchas reglas, con Recuerda el Mañana lo puedes flipar mucho, ¿sabes? Porque esa es la historia. Entonces... siempre estás en la misma página en torno a qué les apetece jugar. Y luego ya, anchas Castilla, como quien dice. Una vez entras ya es complicado... Salir de este mundo. Sí, sí. Pablín K. Dragnell otra vez nos pregunta, vale, ¿y algún consejo para un grupo novato, incluido el máster, al que han metido igualmente en su primera partida en Vampiro y quiere hacer una partida digna? Porque los jugadores han respondido bien y me han pedido más, pero no sé cómo hacer más. Uf, te han metido en un lío bastante gordo. Yo como pues reviso... Sí, madre mía, empezar en Vampiro es que es como decir, voy a hacer un máster en ingeniería. ¿Qué has estudiado? Nada, bachillerato. Sí. He de decir que me identifico mucho con él porque yo empecé con Vampiro también. Empecé jugando y estaba perdidísimo. Yo además nunca había jugado un juego de rol de estos y... Bueno, de estos. Nunca había jugado un juego de rol de... de libro en sí, y me metieron a Vampiro. Yo estaba perdidísimo, y la primera escena era una escena un poco introductoria para escoger qué tipo de clase que era. Estaba un... estaban los Brulla, todo el rollo, y el máster lo que nos dijo es que nos habían invitado a una fiesta y que estábamos ahí, en realidad lo que éramos era la comida, y teníamos que nos dejaba interactuar un poco con los PNJs, y cada PNJ era una representación de una casa, pues estaban los Toreador, tal, y yo me fui con una setita, que no es una seta, es una adoradora de sed. Y claro, la prueba fue bestial. Me decían de que tenía que violar a una cosa y yo estaba de, pero ¿dónde me habéis metido aquí, por Dios? Y yo mirando a mi primo, digo, ¿pero qué es esto? Y no supe. Una vez que ya empecé a jugar más y tal, pues vi un poco eso. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, que me he ido por las ramas, ¿algún consejo? Sí, tómatelo con calma y lee el manual despacio porque tienes para rato. Sí. A ver, tienes que abrirte un Word o tienes que coger una libreta o algo, empezar a leer y hacerte tú un pequeño compendio de lo que estás leyendo. Sí. Te lees las primeras páginas y pones, vale, de la página 0 a la 40 nos van a contar todo el trasfondo, la historia de Caín, y está novelizado para que nos enteremos de cómo funciona y de los tal. De la página tal a tal... son las razas. Raza 1, tacatá. Raza 2, tacatá. Y tú como si estuvieses en el colegio. Sí, como si estuvieses en el colegio. Pero es que técnicamente te estás empollando un manual. Entonces, si te estás empollando un manual,
Pues esto. Joder, es que son 500 páginas. Coño, pues no haber empezado por el vampiro. O sea, ¿qué quieres que te diga, macho? Yo intentaría pedir ayuda a algún máster que conozca, que sepa masterear. Yo, por ejemplo, tiro mucho de mi primer máster, Pablo, en cuanto a dudas, y porque soy jugador y muchas veces... Llevo ya jugando años, pero... Bueno, años, llevo 3-4 años jugando. Pero Vampiro y Hombre Lobo son juegos muy densos, entonces siempre voy a pedirle, oye, ¿y esto cómo lo llevas? ¿La Diableri es así, guasao? Entonces, si tienes a alguien que sepa jugar, tira de él, hazte su mejor amigo, cómprale un pack de cervezas, haz lo que sea necesario, pero tenle al lado. Sí, y pregúntale todo lo que necesites. Totalmente. Es que hay muchos sistemas que son más sencillos entrar precisamente por eso, porque... Dices, vamos a jugar Dungeons and Dragons. ¿Tenemos todos en la cabeza Eragon? ¿Tenemos en la cabeza el Señor de los Anillos? ¿Tenemos en la cabeza tal? Sí. Vale. Pues, Dragonlance, por ejemplo. Enanos, tal, ta, 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 ta. Mundo medieval, fantasía alta, enano, halfling, bueno, mediano, ta, 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 ta. Ya está. A jugar. Listo. A pesar de que no sepan que en el reino A tienen algo importante que les protege del reino B, da igual porque más o menos saben en qué se están moviendo. Pero es que esa es la historia, es que en vampiro tienen que saber el tipo de vampiros que hay, de dónde vienen, por qué están malditos, a quién abrazas y a quién no abrazas, por qué abrazas a unos y por qué no abrazas a otros. Sistema de jerarquías, es que es... Es que es un mundo. Sí, es un cacao. Una vez te metes, merece la pena 50 veces. O sea, una vez te metes y tienes un grupo que está metido, con pocos manuales te lo vas a pasar tan bien. Pero sí. Es que para empezar, tío, o sea... Es duro. Siempre digo lo mismo, cógete Fate Acelerado, que es un manual que tiene 30 páginas, y cógete la serie que más os guste. ¿Os gusta Doctor Who? Pues aparece el Doctor Who y vais a ser sus acompañantes durante lo que quede de tarde. Cada uno se hace una ficha. ¿Qué tardas en hacerte una ficha en Fate? Bueno, a ver, la primera vez una ficha en Fate igual tardas media hora, pero porque es la primera vez. Pero si sabes hacer una ficha en Fate, no tardas ni 10 minutos en hacer la ficha de todo el mundo. Una vez tienes la ficha y estáis en una diégesis, en un mundo, en la Tierra Media, en el mundo mágico de Harry Potter o en cualquier sitio en el que no hay que explicar nada porque ya sabéis todos cómo funciona, es que empiezas a jugar desde el minuto cero. Entonces no es ese, pues vivimos en un mundo, qué tal, qué cual, que tienes que hacer ahí mogollón de historias. A mí me encanta Puerta de Istar. Puerta de Istar es uno de los sistemas que más disfruto y que más me encantan, porque por dos cosas. La primera, todo lo que es magia te lo quitan porque es magia de la chunga, de la jodida, de la sacrifica a tal o viola a no sé qué, así que no puedes empezar con una bola de fuego que hace un D6 de daño ni cosas por el estilo, bueno, D4 más tu bonificador de inteligencia, y porque tiene una diégesis súper interesante con dioses antiguos, modernos, extra terrenales y los Anunnaki que no se sabe dónde están, y cada... descripción de monstruo, cada descripción de sitio, cada descripción de zona te da ideas para de ahí sacar cosas. Sí. Y además, como los personajes desde el momento en el que los haces, tienes ahí ideas para campañas con los objetivos de corto plazo, a largo plazo, la determinación y todo lo que el personaje cree, es un sistema que es genial. Pero yo, cada vez que voy a hacer una partida a Puerta de Istar, le digo a la gente, a ver, esto sí o sí. Os vais a ver este documental de Mesopotamia para que sepáis cómo funciona el mundo. Os vais a ver este episodio de la serie de la Biblia para que sepáis las armas y las armaduras y los carros de combate y tal, cómo se mueven y cómo se dejan de mover. Y os vais a leer estas 20 páginas del manual. Y si no os apetece, jugamos a otra cosa. Pero Puerta de Istar se juega así porque si no, no vais a jugar bien. Y para jugar algo de fantasía medio barata, jugamos D&D. Tan sencillo como eso. O sea... que quieres jugar vampiro, pues vas a tener que hacer lo mismo que yo, recomendar alguna película, recomendar tal y pasar X páginas del manual y decir, os lo leéis y os lo leéis, ya está, son vuestros deberes, no hay más. Sirio Sesenra pregunta, ¿algún consejo sobre pistas en partidas de investigación? Hace poco, no sé por qué me está dando últimamente también por hacer partidas de investigación. Para hacer una partida de investigación, yo lo que hago primero es responder una serie de preguntas. ¿Quién es el que ha sido? En plan, si ponemos una partida de asesinato, por ejemplo, o una... ¿Qué es el misterio? ¿Quién ha sido asesinado? ¿Por qué ha sido asesinado? ¿Por qué es este misterio? ¿Quién ha provocado esto? Y una vez de ahí vas tejiendo un poco tu tela de araña. Yo, por ejemplo, me gusta, cuando hago partidas de este estilo, poner quién está implicado, qué razones tiene y por qué lo ha hecho y por qué no. Y luego voy desgranando así poco a poco y así se va creando una red de gente relacionada entre sí que tiene que los jugadores van a tener que investigar, y ahí está la partida. Yo creo que de esa forma se hace bastante sencilla y rápida. Yo lo que hago es... o sea, antes pues hacía lo que tú, me planteaba mucho tal, escribía, además usaba el método Snowflake, que es decir...
alguien ha matado a alguien. Y ya tienes el centro. Ahora, sí. dos brackets. No sé quién era el hijo de la familia de no sé cuántos, no sé quién estaba enamorada de la hija de no sé qué, venganza, ta, ta, ta. Otro bracket. Y vas como si fuese un copo de nieve del centro, que es la clave, sacando toda la historia. Hacía eso, me curraba las pistas, las escribía, las imprimía, las plastificaba, te encuentras tal, te ha llegado esta carta, no sé qué tal. Utilizaba el método famoso de pista A lleva pista B lleva pista C lleva pista A, y cuando todas las pistas están juntas, haces el puzzle que necesitas para llegar al final, y así sabes que investiguen donde investiguen, siempre pueden conseguir todas las pistas, todo el rollo este. Y lo intentaba hacer de la forma mejor posible. Pero ¿qué pasa? Que llevaré unos 4 o 5 años de mi vida jugando Llamada de Cthulhu. Y llega un momento en el que te quemas mucho, porque sí, al final la gente ya sabe lo que va. Llegamos a un pueblo, hablamos con quien tengamos que hablar, nos dicen cuánto nos van a pagar, vamos, que si biblioteca, que si ayuntamiento, que si al periódico para ver si tienen la hemeroteca para poder leer, que si tal, que si no sé cuántos, preguntamos a la gente, nos vamos a la mansión, investigamos la mansión, pasa un día, todos hacemos guardia para ver lo que pasa en ese día y nos metemos a la mansión de día, no de noche. Se la saben todas. Entonces, lo que hago es, en lugar de tener 5 pistas, tengo 10 pistas, que son muy sencillas de encontrar. Pero pasan dos cosas, que yo ahora, en lugar de mirar las partidas por el número de pistas y cuando las pistas están completadas, ir hasta el final les va a pillar a ellos, y te he puesto una regla nueva, que es que el malo no espera. El malo no espera, el ritual se va a hacer con esta luna porque tiene que hacerse así, o necesitamos un sacrificio y el sacrificio va a hacer ser un D6 de jugadores. Un D6 de jugadores es que tira un D6 y si toca 5, 1, 2, 3, 4, 5, te ha tocado a ti. Entonces, el malo no espera. Vosotros tenéis 10 movimientos. Llegar a la ciudad es un movimiento. Hablar con el abogado es otro movimiento. Ir a la casa a investigar es otro movimiento. Hablar con no sé quién es otro movimiento. Y si se te acaban los movimientos, el final pasa. Y ya está. Si te pilla justo cuando están haciendo el ritual, puedes intentar detenerlo. Si no, el ritual tal, aparece una especie de bicho extraño y huye. Ya está. O sea, corre. Entonces, lo que he hecho con mis partidas de investigación ha sido eso. El que las personas llegan y pueden investigar lo que quieran, obviamente, con las pistas adecuadas es muy obvio, pero hay pistas más útiles que otras. Yo no doy o doy muy poquitas pistas sobre qué pistas son más útiles que otras, y cada cosa que hacen los jugadores avanza un reloj del juicio final, sí, en lo que llegue a cero os habéis cagado. O sea, ya está, no hay pa' que os quiero. Entonces es la forma, pero ya te digo que esto ha sido después de mucho tiempo de quemarme con Llamada de Cthulhu, porque sí, ya cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que varía es si vamos a adorar a Yoxozot o vamos a adorar a Cthulhu porque somos profunditos, cuando lo que cambia no es la trama sino es el contexto de la misma, pero al final lo que hacemos es siempre lo mismo: llegar, investigar, sacar las pistolas, pegar unos tiros, coger unos libros y volver a hacerlo una y otra vez, acabas... Sí, acabas muy quemado. Muy muerto. Sí. Tenemos aquí a Tigra Langpor, que pregunta ¿de cuánto debería ser la duración de una partida de principiantes? Uf, yo diría que en torno a las 3 horas sería lo correcto. Generalmente una partida de rol, digo por decir, yo he estado jugando a rol durante 2 días enteros, pero hay partidas, sobre todo estas partidas, yo creo que 3 horas es lo justo. ¿Por qué? Porque 3 horas te da tiempo a hacer una hora y media o una hora de partida, que descansen, que digamos, le recibas un poco de feedback de los jugadores y continúas. Y puedes hacer 2 descansos para que le descansen bien. Y tienes una partida que dura bastante, te puedes tirar una tarde perfectamente jugando, pero no se cansan, porque tienen 2 brackets bastante grandes. Entonces, yo creo que es la duración ideal para mí. Yo diría que 1 hora y media. Estoy de acuerdísimo con Rolero. Rolero, bueno, un youtuber ya dejó de subir, a ver si algún día vuelve. Hay que decir, saludo Rolero, que antes hemos estado hablando de Nexus y iba a decir que te íbamos a saludar, pero bueno. Me he adelantado ahí perfectamente. Sí. Él tiene un gráfico de partidas en 2 horas, partidas en una hora y media y tal, que es lo que dice, media hora de empezar, o 15 minutos para empezar, 1 hora para jugar, 1/2 hora para el final, o algo así. Yo te diría que hicieses eso, exactamente eso. Piensa todo lo que tengas que hacer, piensa todas las cosas que quieras llevar, y si ves que los jugadores, en lugar de haber estado 10 minutos en la taberna, se han tirado 35 minutos en la taberna, simplifica lo demás y ya está, pero trata siempre de terminar a las 2 horas, a las 2 horas y media, a la 1 hora y media, o a las 3 horas, como dice aquí mi compañero.
Y simplemente trata de hacerlo corto porque es mejor que les dejes con ganas de más Sí. para que hagamos otra y todo el rollo este antes que tal. Y si puedes, que esto ahí, que es, da igual, que es un one shot, os mato a todos y al final aparece Cthulhu y os come a todos. Ja, era un one shot. Yo te diría que no lo hicieses. O sea, No, no, cuando no, terminen los nunca. jugadores, déjalos vivos a todos los que no hayan muerto y dales una chuchería de lo que sea. En plan, Sí. bueno, y a partir de ahora vuestros, no vosotros, a partir de ahora vuestros personajes sacarían todos una espada de la caja que los templarios estaban guardando con su vida, que son unas armas perfectamente construidas que iban a ser para los templarios a los que iban a ordenar nuevos, que son un D6 más 2. Y todo el mundo, Dios mío, un Oh. D6 más 2. Son las armas tal. Y con esto estás consiguiendo dos cosas. Cosa 1, que si quieren volver a continuar o que este one shot se convierta en algo más, ya tienen un aliciente en plan, tenemos que intentar matar a algo con las estas. Y cosa 2, ellos no lo saben, pero en la siguiente ciudad son todos neóticos, son todos neutrales o caóticos, y hay un jefe inquisidor de una deidad oscura que está haciendo ahí una especie de eso, de purificación, de purga de todos los que sean legales. Y vosotros vais a entrar en ese sitio con espadas de caballeros templarios, que es la única cosa que un caballero templario nunca puede perder. Os van a creer, no os van a creer, da igual. Si esa partida a lo mejor se hace o a lo mejor no se hace. La cosa es dejadles el Sí. puntito de a mí me sirve como una premisa narrativa para joderos vivos en la próxima vez y a vosotros, en vuestra mentalidad, es un arma muy chula. Esa arma muy chula no tenéis que saber que en la próxima batalla es si queréis jugarlo. Si queréis jugarlo, bien. Si no queréis jugarlo, no pasa nada. Bien, Pero tenemos aquí una ronda de preguntas rapiditas para que no tenían mucho que ver con el tema. Pido disculpas porque a lo mejor he retrasado un poco. Por ejemplo, Taiga 395, que esta la hizo al principio, dice: ¿por qué Lynx no toca Roll20? Ahí he leído varios comentarios en el chat que dicen que no te gusta Roll20. A ver, no es que no me guste Roll20, es que Roll20 lo juego con los del Pathfinder y el problema está en que todos los viernes juego 4 horas de Pathfinder con Giris y jugamos con todos los macros en la ficha y Sí. con absolutamente todo. O sea, yo, si con mi druida quiero castear forma animal o quiero mandar a mi a Bear, quiero mandar a la lechuza que ataque con sus dos garras, con los talons, a lo que sea. Personaje, ficha, le doy al dadito que hay al lado de la habilidad y lo hace todo automático. Y setear eso es un curro que no voy a hacer por nada del mundo. Que tú usas Roll20 para juntarte con la gente que tenga en la webcam, compartir imágenes y tirar los dados, coño, pues estupendo. Estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que yo lo hago por Skype, con una aplicación de dados aparte, y tú lo haces en Roll20. Pero ya está, es muy sencillo. ¿Que lo quieres hacer como juegan estos señores lo de Pathfinder? En plan, haciendo todos los putos macros, teniendo 50 pestañas para poner a los jugadores, teniendo todos los mapas y teniendo tal. Es mucho curro Sí. y yo no quiero hacer tanto curro porque ya es suficiente curro el preparar la partida. Pero Nosotros, vamos, prejuicio ninguno. sí, Jugar me encanta, masterear no. en la mazmorra utilizamos siempre Roll20, aunque sean partidas narrativas, pero porque yo suelo hacerlo todo muy rápido y lo suelo subir inmediatamente. Entonces, a mí me gusta eso. Tampoco es que utilicemos, por ejemplo, cuando utilizamos Pathfinder, no utilizamos ni las hojas de personaje ni las macros. Imprimimos nuestras hojas y las tenemos aquí y solo utilizamos para representar lo Claro, que es el claro. movimiento y ya está. Entonces, por eso jugamos siempre. Bueno, a ver, claro, he podido decir en algún momento que no me gusta Roll20, pero porque cuando me dices te gusta o no te gusta Roll20, yo pienso en Roll20 no como un portal para hacer tal, sino para lo que está hecho Roll20, el Sí. Dynamic Lighting, todos los macros, todas estas cosas. Y es mucho trabajo. Pero va, Sí. o sea, es de las mejores formas que puedes jugar. Es como Fantasy Grounds. Si tú sabes jugar Fantasy Grounds y vas a pagar Fantasy Grounds, pocas mejores aplicaciones que Fantasy Grounds te vas a encontrar. Que tengan más facilidades y que tengan más assets para directamente improvisar en la partida. Pero joder, chaval, pagar 30 pavos más el PDF de lo que vayas a jugar, más la aventura de lo que vayas a jugar y configurarlo todo, es que es la muerte. Pero la muerte, la muerte. Pero vamos, que me encanta Roll20 y Fantasy Grounds, simplemente es mucho trabajo y todo eso prefiero hacerlo en mesa, no en Roll20. Si lo hago online, pues directamente Skype, se comparte pantalla en Skype para enseñar las cosas al personal y una aplicación para tirar los dados. Ya está. Pues sí. ¿Cuál es tu juego favorito de rol? Yo estoy entre Hombre Lobo y Pathfinder. Son de mis favoritos. Yo no sabría decirte, porque, joder,
A ver, si tengo que quedarme con uno, pues obviamente creo que diré Llamada de Cthulhu, porque es el que más he jugado y es el que siempre vuelvo. Pero ese es al que siempre vuelve, no tanto mi favorito, pero me encanta clásicos del mazmorreo, me gusta clásicos del mazmorreo como, vamos, o sea, D&D, Pathfinder, Eirendor, he jugado muchísimos juegos que son de 20 y me quedo con clásicos del mazmorreo, me ha conquistado ese juego. Fiasco me encanta. ¿Fiasco no es rol? Bueno, pues yo considero que Fiasco es rol y me encanta. Hablanera me encanta. Puerta de Istar me encanta. Y luego, ya quitando todos estos, si me tengo que quedar con algún histórico, cualquier cosa que haya hecho Ricard Ibáñez. Sí. Me encanta Aquelarre, me encanta A la Triste y me encanta, por encima de todo, Piel de Toro. O sea, son tres juegos de rol que me los paso bien, me lo paso bien leyéndolos y que luego las partidas salen, son eso, súper orgánicas y súper divertidas de hacer. Entonces, a mí, Ricard Ibáñez le tengo en el cocoro muy fuerte. A mí Aquelarre no me gusta nada. Lo ha dicho. No. La pregunta la hizo Adapa SW. Continuamos así un poco rapidito. Isaac 383 tiene aquí dos preguntillas. ¿Se puede jugar a Pathfinder en Reinos Olvidados de la 3.5? Sí, ¿por qué? Porque son 3. A lo mejor tendrás que cambiar algunas cosas, pero ambos beben del mismo sistema. Este es 3.5. Es de 20. Yo he jugado Eirendor módulos de clásicos del mazmorreo y lo he jugado con Eirendor, que se supone que es D&D quinta, ¿sabes? O sea, es un módulo de D&D segunda jugándolo en D&D quinta. Puedes jugar perfectamente. Sí, y luego también pregunta Lynx, ¿jugaste en la campaña de Hongos de Yugo? ¿Qué me recomiendas para poderla hacerla bien? Te recomiendo que te la leas entera dos veces. Yo cometí el error de las tres o cuatro primeras partidas no habérmela leído y simplemente haberme leído y haberme preparado bien la parte concreta que se iba a hacer para ese momento concreto. No lo hagas, hay personajes recurrentes, hay objetos que aparecen en la segunda parte que luego vuelven a tener importancia en la sexta. O sea, léetelo entero una vez. Y luego la segunda vez que te lo leas es eso. Mañana vamos a hacer la segunda parte. Pues te vuelves a refrescar la segunda parte. Pero léetela de principio a fin todo. Vamos, desde de principio a fin todo el rato. Y si puedes, esto ya si puedes, porque tendrás el PDF, imprímete las ayudas y se las das. Aunque no las plastifiques, dáselas porque las ayudas del juego están muy bien. Y como absolutamente todos son documentos, está muy bien decir, os encontráis esta carta y que el tío la lea. Son los dos consejos que te doy. Pero vamos, sí, se aplican a eso y se aplican a cualquier sistema de Cthulhu que vayas, a cualquier IP, cualquier aventura de Cthulhu que vayas a hacer. Doppelanger nos pregunta, iba a decir Doppelganger. ¿Cuál es la partida más larga que habéis hecho cada uno? Yo he jugado. No, hacerla no sabría decirte, pero jugar, he estado jugando dos días seguidos en una partida. En plan de nos levantamos, desayunamos, empezamos a jugar, paramos para comer, seguíamos jugando, nos íbamos a dormir, nos levantamos y volvíamos a jugar. Así durante dos días. Invítame a la próxima, por favor. Ya, es que fue algo espectacular. La mía fueron 8 horas y fue horrible. Es la peor partida que he jugado en mi vida. Fueron 8 horas y jugué con 9 personas porque soy gilipollas y había 9 personas en plan, ¿podemos jugar todos? Y yo, por supuesto, y no lo hagáis nunca. No. De hecho, había una pregunta antes de que consejos para jugar partidas grandes de 7 jugadores o más y yo dije que solo había jugado una partida que fue hace poco, que éramos unas 9 personas y para mí fue horrible. No fue horrible, pero fue muy difícil de manejar y no sabría decirle muy bien. The West Marches, que significa el oeste marcha o el oeste avanza. Tú haz una campaña. La campaña que tenga unas partidas en concreto que se van a hacer sí o sí, que X personas vengan y X personas no vengan, no dejes que hagan dos grupos, o sea, que los números varíen, pero eso, que vayan viniendo cada dos por tres y que ambos tengan correspondencia, rollo que se manden cartas o se hagan no sé qué, de todo este rollo. Y así, joder, pues salimos corriendo a la mazmorra porque no pudimos. Ah, pues nosotros podemos intentar ir y podemos volver a hacerlo, porque total, ya nos habéis avisado de las trampas. Y que sea otro grupo diferente o otro grupo con uno de ellos y tal. Pero es eso, no es os parto en dos, es cada vez que juguemos van a jugar 4 o 5 personas y no voy a dejar que repitas más de dos veces o que se hagan dos grupos. Y es una forma. Búscalo, de West Marches, sí. Así total. Es una forma de jugar bastante. Es y media, tenemos 5 preguntillas aquí apuntadas. Nos da tiempo, dale, ¿verdad? Dale. Por mí no sufras. Perfecto, José Coto. Si es por lo que te vaya a durar luego a ti el vídeo. No, sí, por mí. José Coto 001 pregunta: ¿conocéis alguna historia de rol en la actualidad que esté interesante? Actualmente me está gustando mucho Las Minas de Pandelver de D&D. También estaba me estaba leyendo de los Reinos Olvidados, una serie de partidas que hay para Pathfinder que son en plan sandbox y que están también bien, las tengo por ahí, no las leo desde aquí, necesito las gafas, pero bueno, y son actualmente las dos que me están enganchando más.
Yo ya lo he dicho antes, pero hacía poco que no me gustaba tanto una como la perdición de los Reyes Bárbaros. Va. De hecho, ¿Qué fue demonios? Ya divertido. que lo enseñas, me ha dado envidia, voy a sacarla yo también. De hecho, fue interesante porque este me bajé el PDF, o sea, en Drive-Thru pillé el PDF de esto. En plan, quiero jugar algo de clásicos del mazmorreo. Ya hemos jugado Marineros del Mar sin Estrellas. Quiero algo que no sea Marineros del Mar sin Estrellas. Voy a buscar algo así oculto que no se haya leído Jorge ni nadie, que esté solamente en inglés y así me aseguro de que no se lo ha leído nadie. Y cogí esta porque me gustó mucho la portada. Me la empecé a leer, me encantó. Estaba eufórico por terminarla y justo la semana antes de que terminásemos La perdición de los Reyes Bárbaros la editaron en castellano. O sea, fue suerte, pero fue lanzar el dardo y dar. Yo, por ejemplo, esta es la que estaba comentando antes, no sé si se verá bien, que es la senda de aventuras de 1 a las 6 de Pathfinder, de Tierras Robadas, el Forjador de Reyes, y es estilo sandbox y me está gustando mucho, la verdad. Está interesante. Yo, aparte de eso, si te tengo que decir otra, te diría que las. Lo que te he dicho antes, ¿no? Que te bajes el Cthulhu de 100 y si te gusta Cthulhu, con Cthulhu de 100 tienes todo lo necesario para jugar en las Mansiones de la Locura. Y las Mansiones de la Locura tienen aventuras que me encantan, sobre todo la de la plantación y la del manicomio. En la plantación y el manicomio han sido las únicas partidas de llamada de Cthulhu, también, joder, con mucha experiencia sobre los hombros y ya con determinados truquillos como la música y tal para meter a la gente en el ambiente. Pero son las dos únicas partidas con las que he conseguido que alguno de mis jugadores se cague, pero se Sí. cague de verdad, en el sentido de pasar miedo por su vida. Así que esa no es actual porque tiene 2 años, pero también me mola mucho. Tengo muchas ganas de probar la última que ha sacado No Solo Roll para Cultos Innombrables, que no me acuerdo ahora cómo se ¿Trazos del llama. pasado Sí, o el libro? el libro este que han sacado, que Fundido en aparece, blanco. sí, fundido en blanco. Tiene una pinta tremenda de ser rollo este. Me lo he leído ya entero. Sí, No sabía si la no. iba a jugar o la iba a dirigir y digo, mira, me leo 5 páginas y no, o No, sea, fue... O no sea, me digas justo. nada, que está en mi lista de compras para el próximo mes. Y creo que tiene ese, o por lo menos me ha inspirado de ese rollito a lo que estaba viendo ahora de... Joder, se me ha ido ahora el nombre del juego este. Como no soy muy asiduo a los juegos de terror, el... Iba a decir Final Fantasy, joder, estoy bien. El... Resident Evil nuevo, que va a ser en torno a la casa y en Sí, Luisiana y todo el rollo. de Hill Have Eyes o algo así, ¿no? Las colinas tienen ojos, creo que se tradujo o algo así. Sí. Ese rollo de somos unos rednecks endogámicos que nos hemos creado aquí nuestra pequeña tal Sí. y cuidadito con el que se acerque. Pues creo que Sí. tiene ese rollo que va a estar bien. No, te lo confirmo yo, te lo confirmo yo. Buah, pues perfecto Es. entonces. Doppelganger otra vez nos pregunta, ¿han hecho alguna vez una partida en inglés? ¿Qué puede decir de su experiencia si lo hicieron? Sí, la hice y además hacen bien poco. Esa partida de 9 jugadores además era en inglés. Y pese a que yo hablo inglés, tengo el first y me estoy preparando para irme a estudiar a Inglaterra y todo el rollo, me costó, porque no suelo interpretar papeles en estilo inglés. En plan, bueno, era una partida de un asesinato, una investigación, y tenía que interpretar todos los personajes y me trababa mucho porque tenía que pensar en todo, de cómo habla este personaje, a ver cómo tengo que tal, buscar las palabras, el registro, no puedo, no es lo mismo que te hable el mayordomo que te hable el dueño de la casa. Entonces entre eso y que eran 9 personas, se me complicó un poco la cosa, pero bueno. Yo he hecho dos. No sé si te he cortado. Sí, pero bueno, no pasa nada. Dale, dale, dale. Iba a decir que en cuanto gane un poco más de soltura, pienso hacer partidas en inglés más continuamente y es posible que si puedo y si tal, incluso traer alguna aquí al canal, si estaríais dispuestos. Sí. Yo he dirigido dos, pero era trampa, porque era el baile del muerto y la casa Corbett, que son como las dos partidas más típicas que existen en Llamada de Cthulhu. Así que esas tampoco cuestan. Pero luego después, ju como jugador, no como máster, como jugador sí. Llevo desde junio del año pasado jugando una o dos veces a la semana partidas en inglés. Y estoy con un grupo de Pathfinder, del cual empezamos 7 personas y ahora solamente quedamos dos. Todos se han ido Pues. cayendo, ya no quiero jugar esto, he tenido un hijo, tal, solamente quedan 2 personas Pues y seguimos. apúntame que quiero coger. Quiero coger realmente. Magic Plus nos pregunta: ¿os veremos haciendo algo en las jornadas de online de Netcom? Y por mi parte, sí, yo voy a estar con una partida. De hecho, la partida que he mencionado va a ser también de investigación.
Y voy a estar en las Netcon. No sé si me dará tiempo a hacer otra partida más que quería hacer de Pathfinder para meter Control 20, pero a mí por mi parte sí que me vais a ver. Y a Justo creo que también, si no tengo malentendido. Yo pretendía que cuando fuese eso, hacer directos todas las noches y decir, chicos, nos vamos a ventilar este módulo tal, pero el problema está en que conseguir a gente está complicado. Entonces, si consigo gente, lo haré. Haré un, en plan, os voy a explicar cómo se hace una partida de principio a fin, que tenga 6, 7 partes, las que sean necesarias, y lo haremos eso, en la víspera o durante las Netcon. Pero no tengo claro que vaya a salir viendo que los jugadores que quiero que estén ahí metidos, porque claro, yo obviamente pongo en Twitter, ¿quién quiere jugar conmigo una semana entera? Hay gente que va a No. aparecer. Pero es eso, es los jugadores de tal. A ti te invitaba, pero si tienes ya tus planes, no te los voy a Sí, avisar. ya. Y No, no pasa ya. nada. Esa es la historia. Pero sí, vaya, o sea, sí que tengo pensado hacer algo rollo eso. 4 o 5 partidas, 6 partidas seguidas. Volver a hacer, pero esta vez día sí, día también. Un sangre negra, que me quedé con las ganas de seguir con un sangre negra. Esa partida que echamos de 10-12 horas en de Cultos Innombrables con Uf. Ricardo Dorda fue maravillosa y quiero volver a hacerlo. Así que sí que haré algo, sí. La penúltima pregunta de Isaac383, ¿por qué dices, Links, que los americanos juegan al rol de manera diferente a los hispanos? Yo, como nunca he jugado con americanos, no sabría decirte. Ah, ¿qué jugaste con los del Reino Unido? No, no, nunca he jugado. He jugado. Bueno, jugué. Actualmente estoy dando clases de inglés y con los que jugué eran chicos españoles, pero que estaban dando en Ah, inglés. vale. Entonces, no, además eran nuevos también y no sabían muy bien jugar. Entonces, fue una experiencia un tanto dantesca, pero bueno. Bueno, a ver, yo no voy a hablar por todos los americanos, como es obvio. Es una opinión que me he hecho de forma personal y simplemente por las partidas que he jugado con 5 grupos diferentes. Pero ya digo que no significa que sean todos, sino simplemente 5 grupos diferentes. Dos cosas que he notado muy, 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 muy a piñón. La primera es que son muy burocráticos, muy excesivamente burocráticos. Para ellos eso de si esta regla te molesta, quítala, les da por culo. Si vas a una ciudad y en la ciudad pone que como máximo los pueblerinos te van a comprar X armas y que luego están equipados con tal, pero el máster dice que va a tener algo más de dinero o algo menos de dinero, o el máster directamente te pide checks de diplomacy para regatear y todo el rollo este, en lugar de ser como un RPG, llego, compro, vendo y no te doy ni los buenos días, como si fuese un videojuego. He tenido gente que ha dejado la partida por eso, que ha sido llegar a una ciudad, ponerse a hablar con el tío y que el tío tenga una espada con un más dos y diga, tírame diplomacy, la has fallado, así que no te la vende. Y el otro, ¿cómo que no me la vende? Si la tiene y es una tienda, me la vende porque tengo el dinero. Que no, que no te la vende porque le has caído mal. Pues ya no juego más. Y cortar y largarse. He tenido eso también con Delta Green, en el sentido de una señora que se supone que era una investigadora privada y un tío hizo algo que era ilegal. Y la investigadora privada dijo, mira, pues si no vais a respetar la ley, cojo y me voy. Pero la tía, pasando la Wikipedia del artículo de la Constitución que estaba violando, no algo dentro del Madre juego, mía. sino algo del este. Uf. Y luego después, una cosa súper interesante, es que ellos viven el Munchkin como forma de vida, pero esto es curioso, porque no es el Munchkin como forma de vida en el sentido de que estén buscando siempre la forma de hacerlo lo mejor, sino que todos de base ya saben dónde están las fuentes de información para hacerlo lo mejor y es como si fueses a hacer un speedrun del Diablo 2. Para ellos no es voy a leerme esto y voy a craquear el código y voy a conseguir tal, sino que ya sabemos todos cómo se lleva un druida y si tu druida no tiene los objetos adecuados, no has puesto los puntos en las habilidades adecuadas o no estás evolucionándolo como deberías, se cabrean contigo en el sentido de nosotros tenemos una composición de grupo, sabemos perfectamente cómo son las batallas o cómo nos vamos a organizar, porque tenemos una estrategia, porque contamos con que tu druida va a hacer estas cosas, y si tu druida no las hace, le estás fallando al grupo. Entonces, no es una mentalidad de que todos sean unos power gamers, es una mentalidad que para ellos el tener el personaje más competente en aquello que ese personaje tiene que hacer es algo que se da de it's a given, que dicen ellos, es algo que tiene que ser así, Uf. porque para algo estamos jugando. Y nos estamos haciendo una composición de grupo concreta. Y esto me ha pasado las 5 veces que he jugado con ellos. Qué En duro. Cthulhu estábamos con Corbett, vale, pues deberíamos tener un abogado para esto, alguien que tenga economía.
dos personas mínimo tienen que tener buscar libros, alguien tiene que ponerse un 70 en esquivar, pero desde el minuto cero, ¿eh? Desde el minuto cero. Y luego después rolean súper bien, son súper narrativos, odian por encima de todo que hagas metatrama, si no estás, no estás, y a veces te echan directamente del rol 20, cosas así. Pero el Munchkin es algo como que lo tienen de base. Madre mía. Muchísimo la atención, muchísimo, muchísimo la atención. Sí, 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 es como el prototipo de jugador culo duro que aquí en España hay, pero tampoco es sí, sí, que sí. Sea, no sé, qué curioso, nunca había... Es que como nunca he jugado con americanos ni con ingleses, nunca había tenido... Ahora cuando vaya ya te contaré, pero sí, vamos. Sí, cuando vayas ya vas a tener... Sí, sí, sí. Vas a tener ahí... Y por último, tenemos aquí a Juan el God, que dice... Lynx, ¿por qué no le cuentas a nuestro anfitrión alguna batallita de Enigma Maya? Alguna batallita de Enigma Maya. Tengo una campaña ahora mismo, iba a ser de... Se supone que iban a ser 2 partidas. Al final fueron 4 partidas, al final van a ser 8 partidas y espero que no sean más. Uh-huh. Es una con lo que empecé a jugar, con lo que empecé a jugar la primera partida que subí a YouTube. La primera partida tiene una pasada, tiene 30,000 visitas, increíble para ser rol, pero ahí está. Y la historia está en que jugamos con... O sea, el concepto de los personajes fue... Vamos a coger una película que nos gusta mucho, que es Atlantis, y vamos a plagiar absolutamente todos los personajes. Entonces, en lugar de Milo, es Laimo. En lugar de... ¿cómo se llame el cocinero? Se llama Cookie. Sí. Pues en lugar de Cookie es Muffin. Entonces fuimos como cambiando todo, rollo a la versión, el bootleg, la versión de los chinos. Y lo que hicimos fue... cambiar la civilización antigua de la Atlántida por lo de los mayas, y era gente con doctorado y tal que estaban investigando el tema de los mayas. El problema está en que metimos a un escalator, metimos a la típica persona que de vez en cuando enciende un cartucho de dinamita porque algo tiene que pasar, estáis en una habitación de hotel y os acaban de encerrar, enciendo dinamita y a ver qué pasa, ¿no? El típico que la lía así, sí. Tal cual. Y ese señor, pues, en el minuto, o sea, desde la segunda partida la lió pardísima. Estaban encerrados con unos guardias y tal, y se dedicó a poner explosivos que llevaba escondidos en X sitio por tal, en plan, escucháis que en la otra habitación están transmitiendo algo, y en lugar de, bueno, pues vamos a poner la oreja, vamos a buscar un vaso, tal, tío, pongo un clip de dinamita que sea la mitad de la potencia que tendría que tener. Chicos, poneros detrás de algo, ¿sabes? O sea, algo así, todo súper loco. Y pues... Esta partida terminó, cuando terminó la segunda partida todo el mundo se quedó con ganas de seguir porque este personaje en cuestión estaba muy en la mierda, estaba a punto de desangrarse y falló tirar de constitución y tal y no podía hablar. Y dice, ¿puedo decir una última cosa? Y yo, sí, puedes decir una última cosa. Le estaban ahí atendiendo los médicos que estaban ahí puestos y estaban en plan, chicos, es lo que me estabilicen. ¡Matadlos a todos! O sea, rollo así, muy loco y muy tal. Entonces, no voy a decir nada rollo relacionado con la historia, porque, oye, si os gusta, buscadlo. El Enigma Maya está en mi tercer canal. Me la apunto. Llevamos 5 partidas, ha cambiado un poco el plantel de jugadores, pero llevamos 5 partidas. Y muy probablemente la semana que viene o la siguiente, porque uno de nuestros jugadores ha encontrado trabajo. ¡Enhorabuena, tío! Y enhorabuena. Estaba ahí firmando el contrato y todo el rollo este, pero en lo que volvamos a poder sentarnos todos cuando este señor firme su contrato y esté trabajando, vamos a continuar hasta la parte 8. Así que esa partida le tengo mucho cariño. Y todo aquel que se haya quedado intrigado, que sepa que la tiene ahí en el canal y que le eche un ojo. Pues es llamada de Cthulhu, pero es al mismo tiempo aterradora, al mismo tiempo divertida y al mismo tiempo un poco loca, llegada de terminar. Pues me la apunto para verla porque tiene una pintaza. Pues nada, chicos, esto ya se acaba. Siento mucho no haber podido contestar a todas las preguntas. Sé que quedan algunas en el tintero, así que meterle presión a este buen hombre para que venga otro día a hacer un coloquio como este. Así sí, que sí, muchas gracias, Lynx, por estar aquí. Esperemos que te lo hayas pasado vosotros. Muy bien. Y queda pendiente lo de Hablaneda, ¿era? Sí. Hablaneda. Hablaneda. Y con Sirio. Sí, y sí, con sí, Sirio. Lo veo muchísimo, ¿eh? Lo veo muchísimo. Pues aquí queda pendiente, vamos hablando y vamos viendo. Así que nada, pues muchas gracias por estar aquí. Nos podéis encontrar tanto en Facebook, Twitter, redes sociales. Perdón, empiezo otra vez que me he liado yo solo. Nos podéis encontrar en YouTube, Twitter, Facebook y aquí en el canal de Twitch. Hacemos partidas todos los jueves de 9 a 12, más o menos. A lo mejor cambiamos un poco, pero lo avisamos todo en Twitter. Seguir también a este hombre que hace un contenido muy, muy interesante. Y nada, esperemos que os haya gustado y que volváis a vernos otro día. Como decías tú, vas a tener que hacer ahora streaming nocturno en tu canal de Twitch, ¿verdad? Sí, ahora en un ratillo estaré ahí jugando el Breath of the Wild ahí a tope. Voy a hacer algo rápido de cenar y en media hora estaré con ello. Perfecto, pues si os habéis quedado con ganas de ver más de este hombre, pues en su canal de Twitch tenéis hasta pues las tantas. Así que nada, pues muchas gracias, un saludo muy grande y venga, hasta luego, chao. Nos vemos, hasta luego.